Buenos días. Ya nos encontramos aquí desde el Estadio Santiago, en Somoto. Vamos acercándonos al campamento de los Tigres de Chinandega, ¿verdad? Patrocinado, Jairito, por Calzado Blanco. Las entrevistas son cortesía de Calzado Blanco, aquí desde el propio terreno de juego. Vamos acercando para platicar con los protagonistas, ¿verdad? El día de hoy, partido doble programación que está programado para las 11 de la mañana. Ya. Ajá, ¿qué tenés? Ajá. No te puedes asolear entonces, ahora. Ah, dale pues, hermano. Vamos al campamento de vamos a ver si conversamos con el zurdo Orlando Cueva. Quiero platicar con el zurdo Orlando Cueva, quien es el manager del equipo de el equipo de lo del de Madrid. Vamos a platicar con Orlando Cueva, otrora pitcher del equipo metropolitano. Estamos en directo desde el estadio de Somoto, el estadio Santiago. Venimos temprano, nos instalamos, vamos a estar detrás del home play, ¿verdad? Por los laterales está abierto, pero hay unos tubos ahí y hay unos postes de cemento que también impide un poco. Vamos a ver si platicamos con el zurdo de oro que tenía León en su momento. ¿Está bien ahí para acá o no sé si virás, si chequeas, de allá para acá? Busca el mejor ángulo. Ahí está claro. Ok, vamos a conversar. ¿Qué tal, zurdo? Vamos a platicar. Estaba gozando Cueva cuando llegamos. Estaba con los muchachos ahí afuera y le pregunté a los lanzadores que estaban ahí que si eran pitchers. Y me dijeron que sí. Entonces, cuando suba Cueva a hablar con usted, le digo con respeto y escúchalo, porque ese zurdo le tronaba la matraca del montículo. ¿Qué es lo que ofrece? Buenos días. ¿Qué es lo que ofrece Cueva, el picheo del equipo de Madrid en esta temporada? ¿Qué es lo que ha ofrecido? ¿Qué es lo que le falta a este equipo? ¿Cuánto has avanzado? Porque ¿cuántos años tenés de estar aquí? Dos preguntas en una. Dos años ya. Sí, gracias por la oportunidad, hombre, de esta entrevista y al público, pues, que escucha también tu programa y todo. ¿En León están siguiendo esta transmisión, oíste? ¿Occidente? Sí, está bien, me da gusto, pues, de que parte de Nicaragua oiga el programa, pues, y aquí, hombre. Y como te digo, gracias por la oportunidad. Mira, el picheo que tiene Madrid es bastante joven. Jóvenes que tienen un futuro por delante, pues. Hemos venido trabajando con ellos fuertemente en las técnicas y todo. Pero algo importante de que a ellos les hace falta es la concentración en su mente. Porque, como yo les digo a ellos, porque aquí afuera físicamente nos podemos preparar bien y técnicamente, pero el problema es cuando ya están ahí en el box, se les pierde la mente, se les nubla, y entonces ese es, como te digo, es falta de concentración de ellos ya a la hora del trabajo. Ahora, el trabajo este del picheo se requiere de mucha paciencia, porque quizás probablemente sea un proceso más largo, más prolongado, diferente al del bateo. El del picheo se necesita un poquito o mucha paciencia. Mira, en el área del picheo, vos sabes de que es la parte más importante de un equipo, ¿ya? Entonces, el 70% de todo el equipo lo maneja el picheo, pues. Si el picheo no está bien, aunque el bateo esté bien, es bastante difícil, pues, en ese aspecto, manejar muy bien todo. Pero si el picheo está bien y mantienen el carreraje que haga el equipo, pues
todo es bien satisfactorio en el tipo de trabajo que vienen realizando ellos. Y es algo muy importante, el picheo. En todos los equipos es el área más débil y más fundamental en todos los equipos. Ahora, algo importante es darle continuidad al trabajo. Yo he escuchado de equipos que cambian de manager, que cambian de coach de picheo, y como que se discontinúa, como que se pierde el hilo. Yo creo que es importante también, digamos, si Orlando Cuba está trabajando con la chavalada de Madrid y ya lleva 2 años, por lo menos 5 años para verle los frutos, para que él le dé continuidad, porque él sabe cuáles son las debilidades, las fortalezas de los muchachos en el proceso de aprendizaje. Sí, es algo importante eso. Mira, el año pasado pues estaba Gonzalo López a cargo del picheo, pues yo le estuve ayudando a él en el bullpen. Hoy comenzó este Luis Cano como coach de picheo, igual yo en el bullpen, pues trabajamos coordinados los dos, pues siempre tratando de ayudarle al picheo. Hay tres zurdos en el equipo que nos hemos empeñado, pues nos empeñamos en todo en sí, pero ellos como zurdos y nosotros como zurdos, pues tratamos la manera de cómo ayudarle de mejor manera a ellos para que su control y todo, su concentración en los juegos traten de mejorar. Pero es bueno, como te decía, eso depende de cada uno de ellos, pues la concentración de que ellos vayan en el momento de pichar. Y en el seguimiento, pues bueno, eso depende de cada directiva. De que mantener pues un cuerpo técnico, el coach de picheo, pues eso ya depende de ellos, pues del agrado de nosotros pues sería seguir trabajando con el mismo equipo y siempre seguir ayudándole a los muchachos, pero como te digo, eso depende de cada directiva, pues el cuerpo técnico de que ellos busquen. Es un poquito Orlando Cuevas como lanzador, aquel zurdo que tuvo el equipo de León. Aquel pitcher que llegaba al montículo y sabíamos que iba a recorrer mucho inning ahí en el montículo. Era difícil de batear, un pitcher dominante. Ese Cueva dejó muchos recuerdos en la ciudad metropolitana. Mira, son épocas diferentes, años diferentes, los 80, 90, a estas alturas, pues entonces los jóvenes de ahora, pues no sé qué pasará, pero en el tiempo de antes. En los 80, 90, vos sabes de que solo eran 6 equipos lo que habían, pero no había de que menospreciar a ninguno de ellos, porque todos estaban bien compactos, bateo, picheo, entonces no había que menospreciar a ninguno de ellos. Cualquier equipo que vos te ibas a enfrentar a ellos, pues entonces vos sabes de que había que pensarla bien, había que sudarla para poderle ganar a cualquiera de esos equipos. En la selección nacional, recuerdo que tengas inolvidable trabajo, inolvidable, frente a Canadá. Sí, mira, con la selección, pues vos sabés. ¿Hiciste tu mejor trabajo frente al equipo canadiense? ¿Dónde te lo encontraba? siempre me tiraban al fuego con ellos, pues, entonces, pero bueno, siempre, como te digo, el empeño de uno como pitcher y salir adelante, hacer su presentación, pues bueno. Con el equipo de Canadá, pues siempre, no sé qué pasaría, pero año con año siempre me estaba enfrentando con ellos, pues, y creo que fue para un premundial o en el mundial aquí en Nicaragua, igual les piché a ellos, se fueron las luces, llovió, y seguí pichando como que si estaba comenzando de nuevo. De esos brazos han escaseado, Orlando. Ya de aquella época esto, hay mucho que pensar, mucho que ver un pitcher de la calidad de lo que habían antes. Yo recuerdo, de los últimos lanzadores que yo recuerdo que entrenaban a conciencia, de los últimos, porque vos sos un poquito más para allá, de los últimos, a Drude Flores. A Drude ya veterano, cuarentón, y yo lo miraba correr del Ray hacia el led, allá en el borde. O sea, incansable, a 100 gradas y todo. Vos entrenabas así, de esa manera, era la única forma para tener piernas sólidas. Mira, en el tiempo cuando estuvimos en el León, nos poníamos a la par los dos, Epifanio Pérez y yo. Nos poníamos a correr y al contorno de todo el campo de León, y eso era diario. Y como yo le digo ahora a estos muchachos, pues, de que ahora solo se juega sábado y domingo. Antes se jugaba martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Era un trajín más fuerte, tanto el viaje. Sí, que estos viajes son agotadores. Ahora son 20 equipos lo que hay, pues, pero
la calidad de antes no es la misma, no es la misma tanto el picheo como el bateo. Han cambiado la historia. Me decía, yo entrevisté a Oreste González, ¿te acordás de Oreste González que estuvo con el León, el cubano? Está de regreso. Un día esto platicé con él, hicimos un en vivo ahí en la ciudad de León. Dice Oreste que hay material en la selección. Lo que pasa, me dice, que falta entrenamiento a la gente, que entrenen a conciencia, que le pongan un plus los atletas. ¿Será eso, digamos, un factor por el cual no vemos a pitchers que caminen 7 entradas? Mira, falta más de training, de amor ahí, a la hora de los entrenamientos. Lo que pasa es que el pelotero se va acostumbrando a la manera del trabajo. Tú sabes de que antes eran 9 entradas las que se tiraban, ya, y eran 100 y pico de lanzamientos, porque no había este control en el picheo antes, pues, de los lanzamientos. Ahora, si ya te pasas de 35 lanzamientos, entraste a abrir, como relevista, ya no te puedes, si te pasas 36 lanzamientos, ya al siguiente día ya no puedes pichar. Ya, entonces, es una parte de que es bueno porque le cuidan el brazo al picheo, ¿ves? Pero el problema es de que se van acostumbrando a, como te digo, el tipo de trabajo que van haciendo. Ya picharon 5 entradas, ya están conformes con 5 entradas. Fernando, cuando vos tenías, no había out y te pasaban dos corredores, se te pasaban dos corredores, vos volvías a ver al bullpen a ver si ya te iban a ir a sacar. ¿Qué pensabas en ese momento? Yo más bien me ¿cómo te dijera? Yo me ponía furioso, más fuerte, enojado yo mismo, y buscar cómo hacer bien el trabajo. Eso que estás diciendo vos, pues, pasa ahorita. Ya hacen tres lanzamientos malos, ya miran que van perdiendo el juego, ya están volviendo a ver al dogado, a qué hora me sacan. Y eso no debe ser así. Más bien uno debe agarrar agalla, fuerza, para hacer mejor el trabajo. Yo lo de picheo que vos recordé, que vos decís, voy a contratar al equipo, ahí está fulano de tal, vamos a ir 0-0, varias entradas. Mira, ya, como te digo, los equipos que habían antes. ¿Ese Rivas? Mira, iba con Martín Bojorge, Eloy Morales, Manuel Cerda. Lionzo. Imagínate vos, o sea, era un picheo fuerte, pues, y el bateo igual. Entonces, en todos los equipos que había existido. ¿Ramón Cabrera vos? Ah, claro, Ramón Padilla. Los tres Padilla, imagínate vos. Mira, ¿Cabrera de Pejón Ron? Creo que sí. Seguro, es que ese tipo era caballo, ¿no? Era descomunal, pues. Entonces, no había que confiarse mucho en cualquiera de los equipos, los bateadores que había, no había que descuidarse mucho. Era muy difícil en aquellos tiempos. De los catchers que has visto vos en la pelota, voy a hacer una encuesta, aquí la voy a empezar hoy. El catcher más defensivo que vos has visto, no que ha existido, porque platico con mi papá me menciona que Nana Sandoval, yo no lo vi, papá, leo. Hablemos de los 70 para acá. El catcher más defensivo, no más completo, defensivamente, que vos has visto. Mira, te voy a hablar de del tiempo que yo comencé a jugar. Te estoy hablando de conduciendo pitchers, bloqueando, bola corredor, sorprendiendo en primera, buscando foul fly con seguridad, sacando corredores en segunda, vivo y buen macoteo. Defensivamente estoy hablando, estrictamente. Vámonos. Mira, yo con Marlon Abea casi no trabajé con él, pues. Como él como catcher y yo como pitcher, casi no trabajé con él. Yo la mayoría de mi época, pues, o sea, mi catcher fue Julio Vallejo, Jesús Esquivel, Martín Alemán. Pero para mí, de todos ellos... El más defensivo, estrictamente defensivo. Para mí, de ellos, Vallejo. Estuvo. Vamos dos, después, digo, vamos tres. Le voy a decir lo que me dijo David Hoxson, dice que Julio Vallejo también. Sí, así es. Es que el brazo que tenía de comunal. Y allí bloqueaba todo lo que le llegaba. Más bien le decía a uno, tirame al piconazo. Y ahí iba el piconazo y esa bola no pasaba. No pasaba. Julio Vallejo, el catcher más defensivo que vos has visto. Ha sido un placer saludarte, pelotero pitcher de tu calidad. Obviamente van a ser recordados siempre por sus trabajos, no solamente en la pelota nacional, sino también con la selección nacional, en eventos internacionales, y de esos lanzadores que no volvían a ver el bullpen, se metían en aprieto y ellos mismos buscaban cómo salir. ¿Con qué manera sentiste a gusto? Mira, yo... en paz descanse, pues Noel Area fue un excelente manager.
Omar Cinero, excelente manager. Estuve también con Alberto Portobanco, también excelente manager. Estuve con Argelio, tremendo manager también. Entonces, ¿estuviste con la Criminata de los Mentores de la Pelota Nacional? Lo mejor que ha habido aquí en Nicaragua, de manager, con todos ellos trabajé yo. ¿Con quién te sentías justo? Con todos ellos. ¿Tú eras disciplinado? No, es que eso es lo más importante de un pelotero. Cuando un pelotero es disciplinado y bien llevado, no tiene problema con nadie. Ya. Él es zurdo, lo voy a saludar con la zurda. Gusto saludarte, ¿viste? Me alegra verte, te deseo bendiciones y ojalá que sigas con el trabajo aquí, hombre, con el equipo. Primeramente Dios nos preste de seguir adelante y con buenas condiciones, hermano. ¿Cómo no? Orlando Cueva aquí para la cadena que le truena, ¿verdad? Desde el Estadio Santiago en Somoto, aquí estamos, en vivo, en directo, el partido estará a punto de comenzar. Muchas gracias, Cueva. Ahora sí, te saludo con la derecha. Amigo, vamos a movernos en dirección de la cabina. Vamos a movernos en dirección ya de la cabina, Jairito. Vamos a irnos de la cabina, solo queríamos conversar con Jairo. ¿Va a tomar foto? Ok. No voy a marcar para la cabina en este preciso momento. Terminamos las entrevistas. Hemos conversado con el zurdo Orlando Cueva, el coach de picheo del equipo de Madrid. Esto estará a punto de comenzar. Voy a quitar el sonido, Juancito. Me pone fondo allá, por favor, Juancito, porque si no el pipí se le mete aquí. Aunque te pongamos ahí que no tenemos derecho de autor, no quiero que me corten la cosa. Adelante, Juancito, poneme la marcha mientras subo. La cadena que le truena. Lo llevamos en la sangre. Yeah. Lo llevamos en la sangre. La cadena que le truena. La cadena que le truena. De la mañana con 49 minutos. La cadena que le truena.
Bien, estimados aficionados, bienvenidos a nuestra transmisión. Aquí el partido está a punto de comenzar. Esto comenzará en breve. Vamos a ir con los line-up de los equipos directamente del Estadio Santiago. Los line-up de los equipos. Adelante, número uno. Buenos días, la buena buena. La cadera que le truena, JJ, la cadera que le truena. Muy buenos días a todos. Este es el line-up del equipo de los Tigres de Chinandega, que presenta a Odolange Matamoros en segunda base. Jen Argeñal en el center fielder como segundo bate. Mesac Laguna, bateador designado. Elian Miranda en tercera. Emmanuel Trujillo en la receptoría como quinto. Milton O'Connor en la primera base como sexto. Isaac Mondragón en el right fielder. Luis Huerta en el shortstop. Amílcar Núñez en el jardín izquierdo. Y el lanzador será Walter López. En tanto, los cañoneros de Madrid, que actúan como team de casa, presentan a Marvel Olivas en el shortstop. Rudy Rodríguez en el center field. Abner González en la primera base. Carlos Carrasco, bateador designado como cuarto bate. Elder Peralta en la tercera base. Juan Lobo en la receptoría. Roger Morales en el right fielder. José Espinosa en el jardín izquierdo. Eddie Lagos en la segunda base. Y el lanzador será Donald Acevedo. Los árbitros: Juan Loaiza en el home plate. Elman González en primera base. Eulalio Torres en segunda base y William López en la tercera almohadilla. Esto está a punto de iniciar desde el Estadio Santiago de la ciudad de Somoto, Madrid. Este primer partido de la serie Cañoneros de Madrid, Tigres de Chinandega. Adelante, JJ, la buena buena. La cadena que le truena, estimados aficionados del béisbol. Oglanche Matamoros, el bateador, el pitcher abridor. Donald Acevedo hace contacto al derecho. Acevedo, primer lanzamiento, lanza, strike cantado, 11 puntos. Strike de calidad con el grupo logístico de Preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Bateando se encuentra Blanchard Matamoros, transmite la cadena que le truena única desde Somoto en el Estadio Santiago. Lanza, le tira, está conectando, batazo, la pelota rebota de cañonazo en el bosque izquierdo. Hit del batazo, hit de calidad. Como las motocicletas que te ofrece Torullo Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Juancito, explícame, mírame cómo está la cosa por ahí, Juancito. Si estamos bien ahí. ¿Ah? Y el turno le va a corresponder aquí a Jim Bunger Genial. Juega la posición de center field, el corredor en primera base, lo hace a la izquierda, listo. El derecho lanza, esquina afuera, le canta el strike de calidad como el grupo logístico en Preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Gracias por la transmisión desde Dallas, Texas, en sintonía. Bendiciones, JJ. Atentamente, Orlando Telles, cómo no. Listo, el derecho suelta, bola afuera. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Agradecerle al amigo de la administración del estadio que nos atendió de maravilla desde que llegamos. Nos ubicamos en tres lugares, finalmente nos ubicamos aquí. ¿Eh? Lanza el pitcher, le tira, está conectando. Un elevado allá, lo va buscando. El antesalista, dos puede, la pelota rebota de cañonazo. Hit del batazo. Imparable el batazo. Dos hombres en circulación, dos hombres a bordo. Sí, no hay problema con eso. Juancito, mandame un mensaje porque aparecen dos personas conectadas ahí en Mateín, por favor. Hombre. Atención, hombres en segunda y en primera base. En Ferretería Lolita, somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedad de 25 varas al norte. Mi casa queda bonita, bonita con Ferretería Lolita. Bateando se encuentra el nuevo Mesat. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Tener razón, número uno. Tener razón. Profesor, lamento mucho decirle que voy a dejarlo solo. El anotador no puede estar. Espera, entonces voy a sentarme a la par de él. Ni acá. ¿Cuál es? Ah, bueno. ¿Dónde, señor anotador? ¿Dónde, señor anotador? Por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Tiene toda la razón del mundo.
Listo, el pitcher se prepara, lanza, le tira, está conectando el nuevo mensaje, un elevado por la banda izquierda, la pelota se va escapando en territorio foul. Bateando se encuentra, atención, el nuevo mensaje, el pitcher abridor es Doral Acevedo. Sí, fíjate que esa mesa sería un poquitito para allá, un poquitito para allá. Sí, listo, el pitcher se prepara, hace contacto, lanza, bola afuera. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido de calidad, el mejor precio en un solo lugar. Ahí está. ¿Ah? Lleva, no te digas que llevas el conteo, llevas el conteo también. Así lleva el conteo. Listo, el derecho, hace contacto, lanza. Four ball. Boleto de libre tránsito. Va rumbo a primera base el nuevo Mesat. Se llenan las almohadillas y nada de aquí en el propio primer episodio. Calgo Box Centroamérica, mercadería, documentos, encomienda, electrodomésticos y más. Teléfono 81-68-52-64. Tenemos cobertura en Estados Unidos. Calgo Box Centroamérica. La cadena viajera, la cadena beisbolera en directo desde el Estadio Santiago. Y el turno le va a corresponder al muchacho, a Elian Miranda. Encuentra la casa repleta, centro de pintura TMK te prepara hasta 5.000 colores, ubícanos de rotonda a los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela, se prepara, ya lanza, quien afuera le cantan el strike. Strike de calidad como el grupo logístico en Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. En vivo en directo, play by play, estimados aficionados. Esa debería ser mi silla para estar en la parte tuya ahí, para que te sientas más para que te sientas muy protegido. Lanza, le tira, está conectando, batacito flojo, lo tiene ahí el camarero. Pisó la almohadilla y se completó el doble play, facilito le salió. Estimados aficionados, aquí hay dos outs, se le despeja el firmamento al muchacho. El turno le va a corresponder aquí a Manuel Trujillo, fuera sus problemas conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Aquí está play by play la cadena desde el Estadio Santiago. Repuesto Cárdenas, todo por equipos pesados y agroindustrial. Frente Iglesia San Agustín, teléfono 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Bateando el Tigre del Norte, lanza strike cantado. Portarte Chinandega, todo embordado, computarizado, uniforme. Para las empresas de lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1 p.m. Sábado de 8 a 12 del mediodía. En el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras al norte. Ahí está Portarte Chinandega. Lanza, le tira, está conectando, un batazo peligroso. Allá por el Rey Centerfield. La pelota va rodando, se va a extraer contra el muro. El Tigre del Norte pasa por primera, va para segunda base. Ya anotó el hombre, pierde la pelota, el tiro es malo. Ahora regresa a la tercera base. Atención. El nuevo mensaje anotó Oglancher Matamoros, la quiniela del partido. Amigos aficionados del béisbol, esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Es experto en conectar doblete el Tigre del Norte, ¿viste? ¿Ah? Es experto en doblete, creo que son 17 los que lleva. 18 dobletes son los que lleva. Atención, el mariquito, pescados, cócteles, maricadas y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 76-29-60-71. Es el líder empujador del equipo con 51 producidas, el Tigre del Norte. Tremendo cañón, lanza el pitcher, bola bajita. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido de calidad, el menor precio en un solo lugar. Atención, en Corinto, todo el marisco, carnes y sopa, que les pegó tu mejor opción con parqueo seguro y excelente atención. Listo el derecho, lanza, strike cantado. Limpieza y transparencia con el ISO, Solidaridad y Justicia Social. El pitcher pone el pie en el box, ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y también estamos en TikTok. Suelta, le tira con el cabatazo a la derecha del campo corto. Tiene el shortstop, recogió el disparo a la primera y por la vía 63 se marca. Amigos aficionados, el tercerado del episodio, se va la tanda productiva para el conjunto de los Tigres de Chinandega. Se produjo una carrera, dos quedaron circulando sobre la almohadilla. Empujó la número 51, el Tigre del Norte, líder en ese departamento. Voy a hacer el contacto con José de Jesús. Adelante, mi estimado Chepechú, voy contigo. Armando Nieto,
una para los Tigres. Madrid vendrá a batear. Repuesto Yuri distribuye todos los accesorios que tu vehículo necesita. Voy contigo, mi estimado José Jesús. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández. Un placer saludarles desde el estadio de allá de Somoto. A través del tren, la institución más grande y deportiva en Nicaragua. La buena, buena, la cadena que le truena. Síguenos en Facebook y en YouTube. A través de la cadena que le truena única. Buenos días. Ferretería Flores Unido y Bloquera Flores ofrece todo para su construcción: herramienta, electricidad, pintura, cementos, hierros, tubos, PVC, zinc y mucho más. Visítenos, atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1, Panadería Morelos, media cuadra al norte. Ferretería Flores número 2, esquina de las Pelotas, media cuadra arriba en Chirandega. Pídanos al 88-72-2503. Ferretería Flores Unido y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. Celsarria, ventas de teléfonos, accesorios, reparación, liberación y flasheo y más. Frente al Parque La Rosa en Chilandega, Miguel Mendoza y Francis Sarria te atienden. Galgo Box, oiga esto, esto es importante para ustedes. Galgo Box, de Panamá a Nicaragua, los 22 de Miami a Nicaragua, todos los jueves. Marítimo, de lunes a viernes. Aéreo, de Guatemala, los días jueves. Encomiendas, documentos, mudanza y mercadería en general. Contáctenos al 7869-5691-54. La buena, buena. Es la cadena que le truena a Chepechú. Marvel Olivas viene a batear aquí. Es el torpedero del conjunto de Madrid. Se va a enfrentar al pitcher de Benidorm, Walter López. El hombre que inicia el partido aquí se prepara. Lanza strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico de Premar, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Amigos, se juega la parte final del primer capítulo. El partido está 1-0. El conjunto de los Tigres venciendo al conjunto al equipo de Madrid. Ya suelta bola la primera. Lo bueno está en librería Chinatega, el mayor surtido y calidad al menor precio en un solo lugar. Hay más de 50 comentarios, pero no puedo entrar a la página. Me sale, ¿ah? Néstor A. Mendoza. No, mi querido Néstor, por YouTube lo subimos el juego después que termine. Si le pongo YouTube a la transmisión, le pongo competencia a la página y queremos que la página suba. Muchas gracias, Iván Oviedo, Daniel Cardosa también, Álvaro Noguera. Señores, muchachos, va a ser gran tolete. Muchas gracias. Adán Romero también reportando la señal. Muchas gracias a los miles y miles de seguidores. Denle compartir a la señal, por favor. Solamente pedimos eso, que le den compartir a la señal de la cadena que le truena única. 18 doblete lleva. Es líder empujador con 51. Está lanzando Walter López. Ya hace contacto en el box. El derecho. Suelta. Truena la mascota. Altísimo el envío. Y nos vamos al máximo en el conteo. 3 bolas, 2 strikes. Aquí dice Kevin respondió a Dani, son bolitas disfrazados. Qué raridad la gente, ¿eh? ¿Ah? A los Tigres 3 años en el Comares, su padre dice, así que busca regalo para el 23 de junio. Lanza el pitcher, le tira el bateador, favolea la pelota. La cadena viajera, la cadena bipolera. Juancito, poneme un WhatsApp si todavía. Bueno, yo no, voy a entrar yo aquí, quiero ver si se oye lo que me está diciendo Juancito, porque yo no lo escucho. ¿Pero qué me está costando entrar aquí? Aquí es lo contrario de Ocotal. Aquí es la otra señal, la buena. Lanza el pitcher, le tira con él, un machucón. Baja el pitcher, ahí tiene. Le pasa al inicialista y por la vía 13 se marca. Estimados aficionados, el primero del episodio. Fuera sus problemas conductores. Emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. El turno le corresponde, atención, a Rudy Rodríguez. Juancito, por ahí le escucho bien la señal. Sí, Juancito, estoy escuchando el retorno aquí en la página. A ver si, yo creo que ya voy a revisar el WhatsApp que me puso Juancito por acá. O me lo escribí en la página para no salirme de la página, que me cueste entrar, Juan, por favor. Bateando Rudy Rodríguez. Rudy Rodríguez, el hombre que está bateando. Se prepara, suelta. Bola bajita. Lanzando se encuentra Walter López. Matriculado en el colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Al círculo de espera se va a colocar
amigos aficionados. Avenida González, y por usted espera distribuidor de supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% Chinandega. Ya suelta, strike cantado. ¿Ah? Strike de calidad como el grupo logístico de Premar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Lanza, le tira para volea la pelota. Va machucado el envío. Wi-Fi insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida a su motivo, recordad tu nombre, vale, cuida tu crédito. En esa sube, plataforma se sube más rápido y se monetiza, dice. Saludos, bueno, no estoy interesado ahorita en eso, quiero subir más la página, queremos llegar a 50. Miguel Ángel Rodríguez, viva en los Tigres. Álvaro Noguera, se oye bajo el audio, hermano. O acercarte al micrófono más. Bueno, yo lo tengo aquí, lo escucho bien. ¿Ah? Yo lo escucho perfectamente bien. Sube el volumen a su teléfono. Saludos, J.J. Oído en los Tigres. Gustavo Martínez, cómo no. Lanza, le tira foul a la malla. Amigos aficionados, se juega la parte final del primer episodio. Los Tigres están venciendo 1-0 en el propio arranque del partido al conjunto de Madrid. Por aquí anda el profesor Mendoza, que goza de nuestro aprecio, consideración y alta estima. El profesor Mendoza. Se le estima y se le quiere de gratis, oye. No escucha. Lanza, le tira y abanica. Al tercero. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Avenir González, el inicialista, viene a batear. No tengo que verlo, al hombre que al lado. ¿Eh? Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Hoy es Saturday y hoy es sábado. Hoy se pone full una vez más Dragonfly. Las noches son agradables en Dragonfly, en Plaza Farallones, en Chinandega. Lanza, le tira, conecta, batazo peligroso. La pelota rebota de cañonazo sobre la raya. Un saludo para Edwin Ríos Ruiz, que paz descanse. Paralelo a la raya, hasta lo profundo, le va a recuperar el left fielder. Pasa González por primera, va para segunda y llegó a segunda con un doble. Tú veis el batazo, estimados aficionados. Doblete el batazo. Esta es la potente señal de la cadena viajera, la cadena bipolera. Llevándoles el torneo Germán Pomares Ordóñez. Imparables de calidad, como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. No sé qué me dice la gente ahí, si estamos bien ahí. Buenas tardes, bendiciones para todos. Teresa Rivera, cómo no. Listo, Walter, lanza. Afuera, bala. Juancito, desconectate el blanco un momentito. Desconectate el blanco un momentito. Debías dejarlo desconectado. Vamos a ver, quiero ver si mejora por ahí. Quiero ver si es eso. Listo, el pitcher con toda calma va a hacer contacto. Viene el lanzamiento, le tira, está conectando un elevadito. Ahí está el intermedista debajo de la pelota, esperándola, y la captura para el lado número 3. Bueno, sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Amigos aficionados, aquí se va la tanda para el conjunto de Madrid. Se va un incompleto en la pizarra luminosa de repuestos Juniet. El juego está... Jaime Castillo, aquí el juego está 1-0. Los Tigres están venciendo al equipo de Madrid. Repuesto Juniet tiene todos los accesorios que tu vehículo necesita. José de Jesús, voy contigo. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena Seguridad Profesional S.A. SECPRO. Empresa de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. Es nuestra misión. Visítenos del antiguo Cine Variedades, 20 para la altura en Chinandega. Teléfonos 2341-2880-8265-2831. Con Fausto Bustamante, SECPRO, tu empresa de confianza. Tienda Ariclós ofrece ropa fina para damas, caballeros y perfumes, sandalias de todo estilo y más. Atendemos de lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde. Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña en Chinandega. Propietaria Milagros Guadalupe Valdivia Quintanilla. Saludos a la familia Quintanilla. Allá anda William Quintanilla en sintonía. Doña Hilda María está en sintonía. Está enchonadita en el tren, Doña Hilda.
Bate Fit Yasmín ofrece batidos, levanta masa muscular, batidos de fibra, batidos para perder peso, batidos limpia colon y batidos para bajar abdomen. Visiten los semáforos de la retirada 2:30 Cuadra al Norte, Colonia Roberto González. Propietarios, licenciada Yasmina Carvajal y Edwin Luna. Llámenos al 82-12-15-30, 89-26-78-56. Atendemos todos los días. Comedor Casa Vieque, el Gusto Nica. Vámonos, Juan José Hernández. La buena buena. Amigos aficionados del béisbol. La cadena que le trae a Chepechú. Amigos aficionados del béisbol. Gracias, Chepechú. Amigos aficionados, bateando se encuentra Olanger. A ver, Isaac Mondragón. Viene el lanzamiento. Adentro, bala. Aquí la señal de Claro funciona. La de Tigo no funciona muy bien. Se nos va. Allá en Nueva Segovia. Es la que funciona, la de Tigo y no la de Claro. Ah, listo el pinche lanza, le tira con el cabatazo rodado. Lento allá, el shortstop tiene el disparo a primera, out en primera base. Esta es tuya. Y entonces la de Johnny Pacheco no se mira por ahí. ¿Ah? ¿Ah? Transmite la cadena viajera, la cadena beisbolera, amigos aficionados. Juancito, solamente mandame, voy a salirme de la... Saludo a Aymar Falcón también, que ya nos reportó. Escribime al WhatsApp, Juancito, solamente si se mejoró el audio, porque desconecté el teléfono. A lo mejor el hecho de tenerlo cargado ahí le estaba haciendo alguna interferencia. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Listo, el pitcher se prepara, viene el lanzamiento, le tira, está conectando un elevado en la zona del left center field. Vamos a ver quién la tomó. La pelota rebota de cabenazo, la toma el primer bound allá, el jardinero izquierdo, hit el patazo. ¿Ah? Señal nítida, me dice Marco Antonio. ¿Ah? Está en la cocinadera ahorita, Marco Antonio, de los mariscos. Esta es la señal de la cadena viajera. Dice aquí, a ver, sí, ahorita está buena, está clarito el audio. Ok. Ah, pues puede ser eso. Volverle a poner el conectarlo otra vez. Y ya vamos a comprobar a ver si se oye igual. Vamos a ver si se oye igual. Lanza el pecho, le tira con el cabatazo. Allá por el shortstop tiene, pasa segundo lado del tiro a primera, doble play. Batió para doble matanza aquí Amil Carduñez. Amigo, se va rápido aquí este episodio. Se va entrada y media. En la pizarra luminosa de Repuesto Juniet, el juego se encuentra Armando Nieto, 1-0 los Tigres vencen al conjunto de Madrid. Me decís, Juancito, ¿cómo está ahorita en el cierre del inning? Si está ruidosa la cosa, ¿verdad? Porque si es así, obviamente es la conexión. Adelante, Chepechú, voy contigo. Repuesto Juniet tiene todos los accesorios que tu vehículo necesita y repuestos también de excelente calidad. La buena, buena. Cadena que le truena, Gini Pizza te brinda la hora 11:27 es la hora de Gini Pizza, el sabor italiano. Ya estamos en Managua. Comedor Casa Vieja, el Gusto Nica, almuerzo, cena y fritanga por la noche. Visítenos Gallo Macayo, 2:30 cuadra hacia el norte. Autolavado en Lazareno, lavado, paseado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Tito y sus altos oficiales. Atendemos frente al Jet. Coco Jumbo Club, en el viejo ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 para Abaco. Pídanos al 8273-7185. Visite Coco Jumbo Club. Repuestos y refrigeración, Pilarte, todo en refrigeración y reparación de aire acondicionado de vehículos y refrigeradoras. Grupo Lorena, una al norte, José Ramón Pilarte te atiende al 81-34-35-34. Adelante, Juan José. La buena buena. Angel Peralta viene a batear. Elder Peralta bateando. Va el lanzamiento, le tira el bateador. Foul ahí por la banda derecha. Bateando Elder Peralta, estimados aficionados.
Listo el pitcher, voy a entrar yo otra vez a la página porque yo le escucho bien, fíjate. Lanza, le tira, conecta, batazo allá. No puede la antesalita, la pelota se va de hit hacia el left fielder. ¿Ah? Y del batazo. Jerry Ordóñez, vamos Tigres desde Cinco Pinos del Norte. Me escribe Jerry Ordóñez desde Cinco Pinos. Nuestro saludo cordial a toda esta gente maravillosa que nos sintoniza por aquella zona. Hay corredor en primer avance. Se juega la parte, atención, la parte final del segundo inning. Estamos en directo desde el Estadio Santiago en Somoto. Aquí está la cadena que le truena. Muchas gracias a toda la gente que se reporta de Cinco Pinos. El saludo para el alcalde eficiente que tiene la gente de Cinco Pinos. A Bilbio Escalante, nuestro saludo cordial y sigan avanzando con sus obras de progreso allá en Cinco Pinos. Les saludamos a través de la cadena que le truena única desde Somoto, Madrid. El partido 1-0 lo ganan los Tigres. Parte final del episodio número 2, corredores en primera base. Lanzando a Walter López. Atención, hay corredor en la primera base. Bateando se encuentra Juan Lobo. Es el receptor, se prepara el pitcher, suelta, le tira, conecta un batazo en la zona corta del jardín derecho. La pelota pica de imparable, la toma, le pasa a Chor, que estaba en segunda. Atención, quieto todo el mundo. Quita el batazo. Imparable de calidad como las motocicletas que te ofrece Toruño Motors. Estamos de Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. El hombre está anclado en primera base en Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo Areas 25, Barajas Norte. Limpieza y transparencia con el INS, Solidaridad y Justicia Social. Ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y también estamos en TikTok. Varios amigos aquí cuando venimos nos pidieron la cuestión de la página. Y están viendo el encuentro aquí en el estadio y tienen la página de la cadena aquí en el estadio, presenciando el partido. Listo el pitcher, lanza, le tira, conecta, foul por la banda derecha. Wi-Fi existencia San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chirandega y su casa matriz. Salida Somotillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. Roger Morales bateando. Hombres en segunda y en primera base. No hay out en la pizarra luminosa de repuesto de Junior. El empate lo tiene circulando en la segunda base. A la gente le gusta que estemos play by play. Estamos play by play. Estamos sobre la jugada, como diría el nombre del programa de mi papá en León, sobre la jugada. Lanza, intenta tocar, pavolea la pelota ligeramente. Atención, Galco Box Centroamérica, marcaría documentos, encomienda, electrométricos y más. Teléfono 8168-5264. Tenemos cobertura en Estados Unidos. En directo, estimados aficionados, aquí estamos. Bordarte Chirandega, todo importado, computarizado, uniforme. Para las empresas, de lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1 p.m. Los sábados, como hoy, cerramos al mediodía a las 12. Estamos en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. Listo, Walter López. Hombres en segunda y en primera base. Ya lanza. Es bola alta. La primera. Lo bueno está en librería Chirandega, el mayor surtido de calidad, el menor precio en un solo lugar. Esta es la señal de la cadena que le truena en directo desde el Estadio Santiago en Somoto, llevándoles el béisbol del Pomares. La cadena viajera, la cadena beisbolera y la aguja va para arriba, estimados aficionados. 24.121. ¿Ah? Va para arriba la aguja, más gente compartiendo la señal, más gente siguiendo la cadena que le truena. Compartan la señal, va el disparo a la segunda base. Pierde la pelota, el shortstop desvía la esférica, la va a recuperar el intervenista. Vamos a ver. Seis todo mundo. Error en tiro del catch. El tiro fue fuerte, pero le impactó al corredor ahí. En la segunda base. Ah, el partido está 1-0. Ganando los Tigres de Chirandega hasta este momento. Ah. Somotillo aquí presente, dice Luis Saúl Pineda Carrero. Vamos, díganos de dónde nos escriben. Voy a leerles los mensajes, por favor. Desde Somotillo, viendo la transmisión, dice José Alberto Salinas también. El cielo es que busque la página de su equipo. Esta página es puro tigre, dice Darwin López. Ese mensaje, ¿para quién será? Lanza el pitcher, le tira y abanica. ¿No?
¿A quién le están mandando ese mensaje ahí? Es Darwin López, dice. Ese Leonel dice que busque la página de su equipo. Esta página es puro tigre. ¿Ah? ¿Quién habría escrito algo ahí? Lo que pasa es que los mensajes no los puedo regresar. ¡Lanza! A ver, tirándole ahí al segundo strike. Darwin López, ¿con quién estás peleando, bandido? ¿Ah? El mejor gallo pinto de Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega, con mirada, atención y servicio de delivery. Hombre, mañana la gaita hace una sopa de res salvaje, ¿vieron? La sopa de res que hace la gaita los domingos es brutal. Lanza el pitcher, bola alta. Atención, hay solamente un out. Bateando José Espinosa. La casa está repleta por parte del conjunto de Madrid. Más de 300 personas conectadas. El Antonio Mesa Roque también. Daniel Membreño lanza, tirándole, abanicando la brisa, se va por la vía del ponche. Hay dos outs. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos reporta. Muchísimas gracias. Buena señal, bendiciones, dice Netskin. Netskin Soriano López. Thank you very much. Estamos desde Somoto. Amigos aficionados, bateando se encuentra Eddie Lagos. No es mucho el esfuerzo, ¿verdad? Que es eso. Lanza, le tira y abarica. Se le escapa la pelota al catcher. Amaga a convenirse el corredor de tercera base. Bajó raudo el lanzador a cubrir el pentágono y tuvo que retornar rápidamente el hombre que está circulando en la antesala. Desde Nueva Orleans, Edgar Martínez, muchas gracias. Brayden Pérez también siempre en sintonía. Erling Gutiérrez también. Apareció el tucayo. ¿Qué pasó, tucayo? Se le quiere de gratis, tucayo. Y con usted muy agradecido toda la vida. Lanza, le tira y abanica. Saludos, tucayo, dice. Ya pegó de giga, genial, con su retorno. Este tucayo es bandido, sabe que no lo ha pegado. ¿Está José? El de ese ratito, el de tucayo. Fue un batacito ahí, una molotov, pero ya pegó imparable y llega genial. De 6-1 lleva. Marlon Amador también, saludos desde Dallas, Texas. Arriba los Tigres, a la familia. Dice Ander, dice. Me imagino que es Amador. Hasta Cinco Pinos, buena señal. Y buen audio, cómo no. Ahí nos quedamos. Listo el derecho, se prepara, lanza, le tira, está conectando elevado por el sector de la primera base. Ahí está esperando el inicialista y la captura para el lado número 3. Amigos aficionados, se ve el episodio, se va la tanda. Para el conjunto de Madrid se van dos entradas completas en la pizarra luminosa de repuestos Juniet. El juego está Guaytucayo allá en Forsmeyer. El partido aquí está 1-0. Los Tigres vencen al conjunto de Madrid. Chepechú. Repuesto Junior tiene todos los repuestos, aditivos y accesorios que tu vehículo necesita. Voy contigo, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena Juan José Hernández, auto lavado occidental, lavado general, cambio de aceite, esprayado en grasa y más, de Palí, una cuadra al sur. Le atendemos todos los días en auto lavado occidental. Taller Álvarez Mecánica en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general. Visítenos costado norte de Casapelas, media cuadra al este. Llámenos al 7821-1933. Propietario Alfonso Álvarez Toñín e ingeniero Alfonso Álvarez Jr. Creaciones de Jet. Sigue confeccionando los mejores uniformes deportivos de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Super Frank. Atendiendo con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de visa americana, servicio de fotos para todo tipo de eventos. Visítenos en Casa Cural Guadalupe, una cuadra al este, media al norte, en Chinandega. Serigrafía 3, estampado, bordado, computarizado y sublimación. Plantel San Miguel, una bajo media al sur y sector del Mercadito Santana, media cuadra arriba. Doña Irsa Méndez y el rey de la serigrafía, don Omar Hernández, te atienden. Veterinaria de Occidente, todo en medicina para adelante, Juan José Hernández. La buena, buena. Es la cadena que le truena. Bateando Oglanger Matamoros, parte final del tercer episodio, parte inicial del tercer episodio. Está lanzando por el conjunto. Donald Acevedo lanzando por el conjunto de Madrid.
Bateando a Glenger Matamoro. El muchacho del audio es inteligente. Quita el audio con suficiente tiempo. Lanza, le tira y abanica. Rey de calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Ahorita me voy a escuchar ya en el retorno, quiero ver cómo está la cosa. Probablemente quede más limpio si lo desconectamos, pero vamos a ver. Listo, el derecho ya suelta, bola de creta el árbitro. Una bola, un strike con teo nivelado. Saque su cuenta baterías LTH en comercial Luisa González. Antigua variedades media cuadra hacia abajo. Matriculante en el colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Listo, al derecho, lanza, le tira, con el batazo fuerte. Por tercera, acepta muy bien. A la altura de la cintura, pasa la primera y por la vía 53 se marca. Amigos aficionados, el primer audio del episodio. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. Ramiro Vallecillo, desde Austin, Texas. Nuestro saludo cordial también para él. Carlos Salinas también reportando. Desde San Salvador, Filemón Ordóñez, muchas gracias. Desde España, Sevilla, hermano, dice Norvin Centeno. Este es el tremendo Pin, un saludo, Pin. Allá, en la madre patria, en España. Espejito por oro. Listo el pitcher, se prepara, bateando. Atención, tocayo, aquí está el hombre. Cada vez que venga a batear Jean-Pun Argeñal, voy a decirle, atención, tocayo. Que le estaba preocupado ahí. Listo el derecho, con toda calma, ya hace contacto en el box, se prepara, lanza, bola baja. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Hombre, se oye bien, fíjate, Oscar, se oye bien. Listo el derecho, una vez más, ya suelta, bola alta. La cuarta transferencia, boleto de libre tránsito para Jim Bunger, genial, tocayo. Que el chiste de la gracia es esa. Después miramos los juegos y los miramos rico. Bateando se encuentra el nuevo Mesat. Esta es la señal de la cadena que le truena única. Está lenta la cosa esta aquí. Rod Valdés, ¿con quién anda jugando esta temporada? Me pregunta allá de Armendáriz. No sé, fíjate. No he oído sonar a Rod Valdés. Bateando el nuevo Mesat. Viene el lanzamiento. Bola baja. Vámonos, Mesat. Está lanzando, atención estimados aficionados, Donald Acevedo. Es que el reflejo de la luz no me da. Ah, ¿me puede complacer con eso, Oscar? ¿Ah? No, demasiado, demasiado, sí. Estoy pidiendo gusto. Estoy pidiendo gusto. Cuidado, se me cruzo ahí. Alejandro Laínez, saludos desde el viejo, ¿cómo no? Ahora sí, mi estimado amigo. Muchas gracias. Muy amable. Donald Acevedo lanzando. Se prepara, lanza, le tira, conecta, batazo. Por tercera, tiene la tercera. Aprieta el gatillo a segunda, un out. El tiro va a primera, doble matanza. Otro doble play. 543 la doble matanza. Se va por la vía el doble play, el conjunto de los Tigres aquí. Se van dos entradas y medias en la pizarra luminosa. De repuesto, Junet, el juego se encuentra. Atención, mi estimado Armando Nieto. Bueno, Felipe Picado, aquí el juego está 1-0. Los Tigres están venciendo 1-0 al equipo de Madrid. Para mí, sobre la fase, el día de hoy, quien ponga señal. ¿Cómo no, tocayo? Un abrazo. Y quiero reiterarlo, el abrazo con mucha gratitud y un reconocimiento. Juan Lara, un hombre que trabaja duro, 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 duro. Para darse los gustos que quiere. Y la oportunidad que hemos tenido de estar compartiendo con él por allá, nos ha atendido con mucho aprecio, con mucho cariño. Así es que se le agradece y se le quiere gratis, tocayo, aquí. Lástima que usted no me permite que lo sirva aquí cuando viene. Usted agarra para otros lados, por otros rumbos. Chepe Chube contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le traen a Juan José Hernández, Galgo Box. Galgo Box. Salimos de Nicaragua en excursión a Panamá, 4 de julio. Para comerciantes con Galgobox, tus envíos son seguros. Puedes marcar en línea al 8532-307322. Repito, 8532-7322 en Galgobox. Vamos para Panamá, pues. Va a ser justicia y el cuñadito. Parece que tiene el malestar. ¿Ya?
Veterinaria de Occidente, todo en medicina para tus animales, atendido por el doctor Luis Armando Aguirre, esquina de los bancos. Adelante, la buena buena. Esa es la cadena que le truena a Marvel Oliva, bateando parte final del episodio número 3. Pierde el conjunto de Madrid 1-0. Y hizo justicia, Jairito. Ah, ya hizo justicia, Jairito. Por todo lo alto, diría Pablo René Miranda. ¿Ah? Andaba con la Terry. Te miraba en los ojos, te miraba tristito, tristito los ojos. ¡Lanza bola! No son guerrilleros como nosotros, una tacita de café y con eso es suficiente. Soy guerrillero, camino preparado. Exactamente, es un guerrillero preparado. ¿Ah? Sí, hombre. Listo, el derecho se prepara, lanza, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en Prepar, calidad hecha servicio. Profesor Mendoza, se le estima y se le aprecia mucho y nuestra consideración y alta estima para usted. Aquí en Somoto. Lanza el pitcher, le tira, está conectando un batazo elevado por la banda derecha. Lo está esperando allá con mucha seguridad el right field y la captura para el lado número uno. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto Carmita. La base está limpia, limpieza y transparencia con el IN. ¿Ah? Sí, hombre. Solidaridad y justicia social. El profesor Mendoza, Rudy Rodríguez, viene a batear. Había una actriz venezolana que se llamaba Rudy Rodríguez. Toca la pelota, sorpresa, foul. Iván Martínez en la banca, no demostrará si está para liga o no ese. Villanueva Deportivo, salud hermano, ya estamos compartiendo la señal de la cadena que le truena, la única, dice Villanueva Deportivo con su página. JJ, si se le don, han dado activo jugando, ¿por qué no le dan oportunidad? Bueno, no sé el manager, amigo. Él sabrá cuáles son los movimientos de su tablero ahí, cómo va a mover la ficha. Va a tener un poquito de paciencia. Bateando Rudy Rodríguez. Era una actriz alta morena, guapa, simpática, hermosa, venezolana, Rudy Rodríguez. Este muchacho tiene el nombre de esa actriz. Es que Rudy lo puede utilizar en varón y en mujer, como Carmen. Sí, hombre. Como Isabel. Hay varones que se llaman así. ¿Ah? Listo, el pitcher lanza, le tira, conecta foul por la banda izquierda. El varón y mujer puede utilizar Mercedes, puede utilizar Pilar, puede utilizar Rudy, puede utilizar Carmen, Isabel, Mercedes. Ahí está Guadalupe. Ahí está un nombre que puede utilizar en hombres y mujeres. Concepción. Listo el derecho, Walter López, pases limpias, 1-0, ganan los Tigres, parte final del tercero, lanza, le tira, foul violento por la banda izquierda. No hay falla, insecticida, San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz, salida a su motivo. Y recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Como diría Chepe Chu, nos ensartamos con $500 más 11.000 córdobas más para cambiarle prácticamente toda la suspensión al carro, porque era justo y necesario. Andamos en el blanquito aquí, nos venimos temprano. Saludos al gallero, a Jairo Linarte, allá en el taller Linarte. Un saludo a él y a todo su autolote ahí. Nos alegra mucho, gallero. Variedad de Luisito, ropa, zapatos y todo en bisutería frente al Pac Chirandega y en el viejo propietario Anle Villalobo. Nando Grill, Rancho Campestre, con variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Listo el derecho, lanza, bola baja. Vamos donde Nando Grill. Si va a viajar, hágalo con Schubert Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, iniciando una cuadra al sur, teléfono 2341-9106. Schubert Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. La pase está en limpia, hay un lado. Dos strike, una bola, el conteo. Lanzando Walter López, el derecho. Ya realiza los movimientos. Suelta, le tira, conecta, batazo lento. Tiene que atacar la pelota al short. Se le cruza el antesalista, le hizo sombra, la pelota se desvía en la zona corta. Le están dando giga al batazo. Giga al batazo para Rudy Rodríguez. Imparables de calidad como las motocicletas que te ofrece Torullo Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste. Propietaria ingeniera Karen Quesada. Esta es la señal de la cadena beisbolera, la cadena viajera. El dato de Walter López, cómo entró el día de hoy. Walter López, 2.4
2.23 de efectividad, 10 victorias, 2 derrotas. 2.23 entró Walter López el día de hoy de efectividad, 10 victorias, 2 derrotas. Bateando, estimados aficionados, está, atención, Avenir González. Hombre, primera base, significa el empate. Intenta tocar de sorpresa, faulea la pelota ahí. La señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera, llevándoles el béisbol, estimados aficionados. Bordarte Chirandega, todo importado, computarizado, uniforme para las empresas, de lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1, sábado de 8 a 12 meridiano. Ya estamos por cerrar ahí, en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras al norte. Saluda a Lanskin. Lanskin, lanza el pecho, le tira con el cabatazo, lentísimo. Tiene, allá, pasa a Chor, que asiste. No retiene la pelota el shortstop. Tomó el camarero, pero me da la impresión de que le pasó muy lento. Esa forma en que le pasó, me parece que le pasó muy lento. Hay fielder Choi en la jugada. Atención, el barijito, pescados, cócteles, barijería y mucho más. Llame a Manuel Centeno al 7629-6071. Y va a pintar algo con Centro de Pintura TMK, que te prepara hasta 5.000 colores. Ubica una rotonda a los encuentros, 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Hombres en segunda y en primera base. Bateando, estimados aficionados. Atención, Carlos Carrasco. Carlos Carrasco en el uso de la palabra. Listo el pitch, ya se prepara, lanza, le tira y abanica, un lanzamiento enterrado. Trae de calidad como el grupo logístico Ampremar, operador de comercio internacional, calidad, hecha servicio. Limpieza y transparencia con el INSO, solidaridad y justicia social. Esta es la potente señal de la cadena viajera, la cadena beisbolera. Muchas gracias. Llena el tijerino alemán. El marcador 1-0. Lanza el pitcher, le tira, conecta, batazo largo por el left fielder. Truena la majagua. La pelota se va elevando. La bola se va, se va, se va. Y truena la pelota por el left field. Cuadrangular, estimados aficionados, de Carlos Carrasco. Le da voltereta al partido. Jairo Reyes, la buena, buena. La cadena que le truena, un lanzamiento que se le quedó flotando ahí en el centro a Walter López. Lo aprovechó Carlos Carrasco, que es uno de los bateadores más fuertes que tiene el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Aquí pone al frente con marcador de 3-1. 3-1 el marcador en el cierre del tercer episodio. Continúa la descripción del partido, Juan José Hernández, la buena, buena. Es la cadena que le truena, estimados aficionados del béisbol. Es la cadena que le truena. Muchas gracias, amigos aficionados. Sí, Daniel Miranda fue el último en ganar 20 juegos. En 1995 fue, Álvaro. Si no me falla mi disco duro. Lanza, le tira, conecta un elevado. Allá lo viene buscando. El left fielder cruza la raya, está llegando y la captura para el lado número 3. Amigos aficionados del béisbol, ¿ah? Ve el amigo de Cinco Pinos que me está escribiendo, ayer y Ordóñez, escribime en la página, Pepe, porque no me puedo estar saliendo para atenderte el mensaje al WhatsApp. Lo mismo a Marco Antonio, un abrazo Marco Antonio, pero es imposible que él siga. Qué bárbaro, Marco, lo que me mandaba aquí de imagen, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro, eso no se hace, ¿eh? Mandamos aquí, pereciendo, ¿ah? Amigos aficionados, aquí se produce el lado número 2. La base gente limpia, bateando Juan Lobo. Aquí anda el café. Hay café, amigo. Queremos café. Listo el pitcher, lanza, le tira, conecta, batazo. Peligroso por la raya del left fielder. La pelota va hasta lo profundo, pasa por primera. Va para segunda base, Lobo. Y con un aullido está llegando Lobo hasta segunda. Doblete el batazo. Imparable de calidad como la motocicleta que te ofrece Toroyo Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Hombre en segunda base. Y el turno le va a corresponder a Roger Morales. Se levanta Osvaldo Mairena. Se enrumba hacia el montículo a platicarla con el lanzador. Chepechú, voy a ir contigo.
No, me quedo aquí con Jairo. Me quedo con Jairo. Adelante, la buena, buena. Esa es la cadena que le truena después del cuadrangular, un doblete de parte de Juan Lobo, el catcher. Hace que salga Osvaldo Mairena a platicarla con Walter, porque para darle algunos consejos ahí, lanzamiento de picheo de rompimiento, se está quedando en flote por el centro del plato, y eso lo está aprovechando el conjunto de los Cañoneros de Madrid, que es un equipo joseador, un equipo necio para batear, y aquí pues lo están demostrando, poniendo el frente en el marcador al conjunto de los Cañoneros de Madrid. Ya salió Osvaldo en su primera salida, en su plática con el lanzador Walter López, y tratar de apagar la ofensiva del conjunto de los Cañoneros de Madrid, que está ganando con marcador de 3-1. Vamos a continuar con la descripción del juego con Juan José Hernández. La buena, buena. Es la cadena que le traen a mis aficionados del béisbol. Bateando se encuentra Roger Morales. Con corredor en segunda base, el partido está 3-1. Están perdiendo los Tigres de Chinandega. Y la aguja va para arriba, 24.130. Acabamos de llegar a 24.000 y hay 130 más que están enchufados en el tren. Se prepara, lanza, le tira por el camatazo, lento por tercera. Ahí tiene el muchacho, aprieta a primera, out en primera base. Por la vía 53 se marca. Amigos, el tercer lado del episodio. Para sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica, el taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI, en el reparto Carmita. Salva a este Marco, ¿cómo no mandar semejante foto, Marco? Calamar. Qué bárbaro, Marco Antonio, no seas así. Re jodido. Amigos, aquí se van tres entradas completas. ¿Ah? Parece que llegaron confiados a Madrid. ¿Ah? Cuidado, lo sorprenden, dice Néstor. Vamos a ver qué pasa. Están dando al pelón, dice, y no consejo, dice Orlando Daniel Telle. Cuando juegan en Villanueva, el próximo fin de semana, llega Carazo para allá. 3-1 el partido, indica la pizarra luminosa de repuestos Juniet. No la llene, no la llene, no la llene. En las próximas dos entradas estará con ustedes, Jairo. Yo regreso en el 6 y el 7. Mientras tanto, voy contigo, Chepe Chu. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández, 11 de la mañana, 50 minutos, es la hora que te brinda Ginny Fix, el sabor italiano, en El Viejo, en Corinto, Nagarote, Managua. Ya llegó el sabor italiano Managua de Ginny Pizza y Casa Matriz Chinandega. Bloquera Carmita, César David Chavarría te atiende, bloque huecos y sólidos decorados, arena, cemento y pedrín, lavaderos grandes y pequeños, postes para cerca, pídanos al 88-86-72-23. En el reparto Carmita. Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo, mucha experiencia y escáner con tecnología de punta. Quinta Rosa, media cuadra al este, visite Calero. Guagua, su tienda de conveniencia en el bypass de Chinandega y frente al Pikachu, con excelente atención. Guagua te espera. A ver. Comerciales que... Vámonos, Jairito Reyes, la buena, buena. 4. La cadena que le truena, mi estimado Chepechú. Amigos amantes del béisbol, fanáticos del béisbol. Aquí está la cadena que le truena, única desde el estadio Santiago de Madrid. En Somoto, Madrid, llevándole la transmisión de béisbol de primera división, Campeonato Germán Pomares 2023. Vamos a la parte alta del cuarto episodio, a batear los Tigres. Lo hace por medio de Elian Miranda. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. La base está limpia. El juego se encuentra 3-1 a favor de los Cañoneros de Madrid. Listo el pitcher, del lado en el box, se va a hacer el lanzamiento rápido, tiene correcta. Batazo sólido hacia el jardín central. Al primer rebote la detiene el pateador central y la devuelve al cuadro. Hit el batazo. Para Elian Miranda, hay cañonazo. De calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motorline. De Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Hay corredor en primera base. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedades, 25 horas hacia el norte. Perdón. Marvin Cruz, saludo Marvin Cruz. Conectado a la transmisión de la cadena que le truena única. Hay corredor en la inicial, al empate en home plate en el madero de El Tigre del Norte. Emmanuel Trujillo es el cuarto bate, número 18 en el par de su camiseta, bateador derecho. Le seguirá
Milton O'Connor, por usted espera el distribuidor del supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero. Orgullosamente 100% Chinandegano, lanzamiento, le queda un poco alto, es bola, dice el árbitro. Lo bueno usted en librería de Chinandega, la mejor calidad de su tío, no me aparece en un solo lugar. El pitcher coge la seña, usted coge la seña, Dragonfly, delicioso menú. Excelente atención con almuerzo ejecutivo, noche inolvidable en Plaza Farallones. Nuevamente el pitcher vuelve al box. El lanzamiento conecta un elevado por el right field, hacia atrás, se va pegando. La bola va tomando altura, la bola va. Y despídense de ella. Cuadrangular del Tigre del Norte, se empató el juego. Allá viene dando la vuelta al cuadro con su honrón número 7 y su carrera impulsada número 52 y la número 53. Eso fue un cañonazo de calidad como en las motocicletas que te ofrece Toruño Motors. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, permitera, ingeniera Karen Quesada. Las bases quedaron limpias, limpieza y transparencia con el INS, solidaridad y justicia social. Somos Tío Power, el Tigre del Norte, en Terray Centerfield. Cuando le corresponde el turno a Milton O'Connor, le marcaron el strike de calidad como el grupo logístico, primer calidad, hecha servicio. El envío a la goma, cruza el bate, es el segundo strike. Saludos para mi hermanazo Roger Oliva. Saludos, hermano. Andamos por los terrenos de Roger Oliva. Dice Roger que aquí es el lado. Saludos para Roger. Batazo extraviado por el Ray Filas. La va buscando el patriero derecho. Imposible la pelota. Va a lo profundo. Va a ser extra base. Dola por primera. Va para segunda. Lo están deteniendo en segunda base. Y llegó a segunda con un limpio doblete. Para Milton O'Connor. Ahí está el chavalo conectando doblete. A la carga los Tigres. Y pasó por primera. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedades 25 horas hacia el norte. El pitcher pone el pie del móvil, lo tiene bien puesto porque visita Calzado Blanco, las mejores marcas, modelos, colores, los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Sale el coach de picheo, Orlando Cuevas. Hoy platicamos con Orlando Cuevas. El día de hoy, esténse pendiente de la entrevista y también con la cadena que le truena, única. Así que hay conferencia en el Montículo. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Bordarte Chinandega, todo en bordado computarizado, uniforme para la empresa. De lunes a viernes de 8 a 5 cerramos al mediodía, de 12 a 1, los sábados de 8 a 12. En el reparto Montserrat, antiguo restaurante, 2 cuadras al norte. Después de la plática sale el coach de picheo Orlando Cueva. Nosotros nos vamos a Nando Grill, Rancho Campestre, con variedad y exquisito menú. Parqueo seguro, buena atención, vamos donde Nando Grill. Variedad de Luisito, ropa, zapatos, toda bisutería frente al Bar Chinandega en el viejo propietario Hamlet Villalobo. El mejor repinto de Chinandega, el mejor repinto de Nicaragua lo tiene el Cañita de Chinandega, con esmerada atención, servicio delivery. Bateando Isaac Mondragón. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Toca la pelota. Baja el pitcher, toma la bola, pasa el inicial. Sacrificio por la ruta 13. Avanzó hasta tercera base Milton O'Connor. La carrera que le daría la ventaja a los Tigres está a 90 pies del home plate. Hay un AO, señoras y señores. Fuera tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le meten el reparto Carmito. Listo el pitcher, se prepara, le tira, saca roletazo de frente al shortstop, le tira un guantazo, pierde la pelota. Ahí hit el batazo. Ahí hit el batazo para Luisito. Luis Huerta. Hay corredores en las esquinas. Hay corredores en las esquinas por parte de los Tigres de Chinandega. Y le esperamos en tiendas Dulce Closet, ropa, zapatos, bolso, accesorios. Estamos atendiendo desde 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde con sistema de apartado. Y también contamos con envíos. Estamos contigo en la alcaldía municipal de Villanueva. Visite tienda Dulce Closet. El lanzamiento bajito es bola, la primera. Lo bueno está en librería de Chinandega. La mejor calidad de surtido, menor precio en un solo lugar. Corredor será esa esquina. Hay un out, parte alta el cuarto inning.
Juego empatado a tres carreras formando. Listo el derecho, el lanzamiento, le tira, saca roletazo a la izquierda del tercera base. Allá en el fondo, el abanico tiene Marvel Oliva. Pasa primera, quieto en primera base. El tiro, se le escapa la pelota ahí al inicialista. Hit el batazo. El avance a tercera base, el error en tiro. Así que, vamos a ver. Amílcar Núñez, igual que el que batió. Amílcar Núñez. Así que aquí se va al frente los Tigres Chandea con marcador de 4 carreras 3. Están atendiendo, están asistiendo a Amílcar Núñez. Parece que hubo un choque ahí con el inicialista. A ambos los están asistiendo. Así que mientras se prepara Vladimir Matamoros, que es el camarero, con corredores en las esquinas, con solamente un out. El juego está 4 carreras a 3. 4 a 3 el juego. En Corinto, todo en mariscos, carnes y sopa, les pido tu mejor opción. Con parqueo seguro y excelente atención. Chubar Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de visa, de paquetes turísticos nacionales e internacionales. Estamos en Chinandega, Dinicer, una cuadra sur, 2341-9106. Chubar Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. Parece que va a salir Amílcar Núñez. Vamos a ver, el pitcher, va a viajar el pitcher. Sander Cruz es el manager del conjunto de Madrid. Nosotros vamos a trasladar la señal con Chepechú Reyes. Adelante, Chepechú, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Jairito Reyes. ¿Qué te pasa, Jairito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Comercial Esquipula ofrece todo el material ferretero y construcción. Además de pintura, visítenos frente a Iglesia Esquipulas en la Ciudad del Viejo. Eddie Ulloa te atiende al 83-96-79-12. Visite Comercial Esquipulas. Agromar, agroquímicos y fertilizantes, ofrece todo para la agricultura. Tenemos desbrozadoras, máquinas de cortar césped, además bombas manuales para fumigar en Agromar, Palí 350 metros al norte, y en el Viejo, Casa Cural, media cuadra Maco. Agromar te espera. Distribuidora de pollo al parqueo, pollo en pieza entero, alitas, pechugas, conito, muslo y huevos. Media exacta al mejor precio. Atendemos parqueo del Bigne, propietario Henry Pastrana y señora Milena López Reyes. Adelante, la buena buena. La cadena que le truena, mi estimado Chepechú. Hay un nuevo lanzador por parte del conjunto de Madrid. Se trata de Freddy Vázquez. El número 59, lanzador derecho por el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Va a enfrentar a Steven Matamoros, el primer bate del conjunto de los Tigres. Es tu turno adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rondo Darío, símbolo de excelencia académica. El lanzamiento la dejó pasar, le marcaron el strike de calidad. Como el grupo logístico prepara calidad, hecha servicio. Bateando Oslanger Matamoros. Abren los corredores de tercera y de primera. El lanzamiento correcto, batazo corto por right field. La pelota rebota, disparable, hit el batazo. Para Steven Matamoros, viene anotando fácilmente Luisito Huerta, la carrera número 5 para los Tigres Chinandega. Hit el batazo. Hit de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motors, la iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Corredor en segunda y en primera base. Hay solamente una apertura el cuarto inning. Ganan los Tigres 5 a 3. 5 a 3 el juego. 8 imparables para los Tigres, 5 para el conjunto de Madrid. 2 errores para los Tigres, 1 para Madrid. El lanzamiento bajito es bola la primera. Lo bueno está en librería Chinandega. La mejor calidad de surtido, el mejor precio en un solo lugar. El mariquito, pescado, cócteles, mariscada y mucho más. Llame a Manolo. Manolo Centeno, 7629-6071. Le marcaron el strike. A Jen Boom, Jen Arreñal. Ya conectó imparable, Jen Arreñal. Un bombito detrás de Sheretop, pero a ver si logra ajustarse Jen Boom. Listo el pitcher, se prepara el lanzamiento en curva, esquina afuera. Le marcaron el segundo strike. Corriendo en segunda base, Amílcar Núñez en primera lo hace Steven Matamoros. 5 a 3 el juego, ganan los Tigres. Una bola, dos atrae, saque su cuenta en Baterías LTH. Baterías LTH,
Comercial Luisa González, Antiguo Varías, media cuadra abajo. Mande. Estamos play by play, jugada a jugada. Con la cadena que le truena, el lanzamiento, le jugar con este batazo por el jardín central. La pelota pica de cabenazo. Este batazo sí fue sólido. Hacia el jardín central. Su primer hit sólido, pero ya lleva dos imparables ya, ya en Arreñal. Cañonazo de calidad, como la calidad son las motocicletas Toruño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Base llena cuando viene a tirar Mesán Laguna. ¡Vamos, Mesán! Repuesto de Cárdenas, todo para equipos pesados, agroindustriales, frente a Iglesia San Agustín. 23-46, 82-23. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Centro de pintura de Mecate, prepara hasta 5.000 colores. Wikino, derrotón de los encuentros, 150 metros al oeste, propietaria Zulemita Varela. Base llena, una, el cuadro juega para doble play. El lanzamiento con acción sólida entre el centerfield. La pelota va a lo profundo. Viene entrando Núñez, viene entrando Matamoros. Está mandando a Ian Arreñal a la goma también. Tres más para el conjunto de los Tigres de Chinandega. Doble el batazo para Mesán Laguna. El juego se pone, atención, 8-3. Y el rancho ardiendo. Están sacudiendo el relevista Freddy Vázquez. Hasta segunda, Mesán Laguna. Este hombre pasó por primera en ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo Realidad, 25 horas al norte. Centro de pintura de Mecate, prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos. Derrotando los encuentros, 150 metros al oeste, perpetera Zulemita Varela. Listo el derecho, el lanzamiento de esquina afuera, es bola la primera. Freddy Vázquez, el hombre que está lanzando por el conjunto de Madrid, bateando a Elian Miranda, de 2-1 oficialmente. Más de 400, ¿ah? Y los que se siguen sumando, más de 24.000 seguidores. Correcto, están conectados más de 400 y más de 24.000 seguidores. ¿Ah? Nuevamente el coach de picheo, Orlando Cuevas. ¿Nos vamos a ir con Chepechú o vamos a leer aquí? Ok, vamos a dejarlo con José Hernández. La buena, buena. La cadena que le truena. Bueno, ya estaba pasándole los nombres de Jairo, la gente que está reportando. En el caso de Roger, pues le pasamos el nombre de Jairo para que lo saludara. Lo mismo aquí a Caldera, también está reportando desde Masaya. Lorenzo Benavides, Félix Antonio Tercero López, Carlos David Calderón, ¿verdad? A ver, también Eisner García, Sergio Pulido, un Antonio no sé qué cosa dice la pedida ahí. Muchas gracias. A los nombres que le podemos pasar a Jairito, pues lo pasamos. Lo que pasa es que también estamos con la capa. Y la cosa más difícil. Martín Cruz también ya reportó. Abel Espinosa, Karen Corea. Viva Chinandega, dice Karen Corea. Álvaro Noguera, dice, sin piedad, dice. Álvaro, muchas gracias, Álvaro, por estar conectado siempre. Se reanudan las acciones, Jairo Reyes, voy contigo, la buena, buena. Esa es la cadena que le truena. Saludos para Marquito Flores. Muchas gracias, Marquito, por tu... por las flores. Bendiciones. Muchas gracias. Batazo largo por el jardín central, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, por los 400, sigue atrás. La pelota da contra la barda. Mesán Laguna, dobla por tercera, lo están deteniendo. Qué clase de batazo, inmenso el hit de Elian Miranda por todo largo y ancho de los 400 pies del centerfield. ¿Ah? Imparable batazo para Elian Miranda. Y luego le está diciendo Matamoros, no corriste, le dice. Matamoros le está diciendo que no corrió. Le está señalando ahí. Estuvieras en segunda, le dice. Así que, señoras y señores, va a ser todo para el relevista Freddy Vázquez. Va a haber un nuevo lanzador. Vamos a trasladar la señal con Chepechú, Reyes y Rodríguez. Adelante, Chepechú. La buena, buena. La cadena que le truena, Jairito. No grites mucho, Jairito. No grites mucho, Jairito. No grites mucho. Galgo Box. Salimos de Nicaragua, excursión a Panamá el día 4 de julio. Para comerciantes con Galgo Box, tus envíos son seguros. Puede marcar
al número telefónico 8532-7322. 22 de junio de Miami a Nicaragua todos los jueves, marítimos de lunes a viernes, aéreo de Guatemala los días jueves, encomienda, documentos, mudanza y mercadería en general. Llámenos al 2227-0189. Vamos con Galgo Box. Hombre, Galgo, hay un dog que raza Galgo. Ya. Yeah. Pero bueno, así es la cosa. Tecnisol Energía Renovable ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos gasolinera Puma El Calvario, 2.5 cuadra arriba. Llámenos al 5805-9195, claro, o al 8806-7195, Tigo. Gerente propietario Nelson Cinero, que en paneles primero. Adelante, la buena buena. La cadena que le truena, mi estimado Chepe Chu. Estamos de regreso por acá del estadio Santiago de Somoto en Madrid. Hay corredores en las esquinas bateando el Tigre del Norte. Somotiva Power, Emanuel Trujillo. Hay corredores en las esquinas. En tercera corre Mesac Laguna. En primera lo hace Lian Miranda. Hay un out. El juego está 8-3 el juego. Parte alta el cuarto inning. Listo el zurdo. Angel Muñoz, el lanzamiento, esquina afuera. No le gusta el árbitro. Bola se queda. Lo bueno está en librería Chinandega. La mejor calidad de surtido, el menor precio en un solo lugar. Bateando Emanuel Trujillo. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rolón Darío, símbolo de excelencia académica. Listo el zurdo. El envío afuera. Bola a la segunda. Vamos a ver. Tres bolas, 1-3 el conteo. Tres lanzamientos malos, uno bueno. Saque su cuenta baterías. LTH comercial Luisa González, Antigua Reyes, media cuadra abajo. Ok, ok. El lanzamiento, le marcaron el strike, el automático de calidad como el grupo logístico en primera calidad, hecha servicio. Tres bolas, un strike. Es que me confundí allá, ¿eh? Teniéndolo aquí. ¿Ah? Sí, sí. El envío a la goma, la tire Bonica el segundo. Nos vamos a la cuenta, tope, tres bolas, dos strike. Con el número 18 en espalda de su camiseta, el bateador derecho de los Tigres, Chinandega. Es el quinto bate, es el receptor. Emanuel Trujillo, 7 cuadrangulares, 53 impulsadas, 18 dobletes, está quemando la liga en su primera temporada. El envío a la goma bajito y afuera, bola a la cuarta y base por bola gratis. Ahí base por bola para el bateador en turno, Emanuel Trujillo. Se van a llenar los costales. Mientras tanto, se viene arrimando el cajón de bateo Milton O'Connor. Y en el circo lo espera Isaac Mondragón. Y por usted espera distribuidor del supermercado selecto. De licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Repuesto de Cárdenas, todo para equipo pesado agroindustrial, frente a Iglesias San Agustín, teléfono 2346-8223. Cárdenas, el que más sabe de repuesto. Milton O'Connor. Es en Estados Unidos. Listo el zurdo, se prepara. El envío a la goma, por poco lo golpea. O'Connor lleva doblete en este partido. De 2-1 oficialmente para Milton O'Connor. Es el primera base, sexto bate el conjunto de los Tigres Chinandega. El marisquito, pescado, cócteles, mariscada y mucho más. Llame a Manuel Centeno, 7629-6071. El envío, estoy, le marcaron, un poco arrepentido ahí el árbitro principal, Juan Reisiga. Conocido cariñosamente como Bin Laden. ¿Cómo? Listo el zurdo, el lanzamiento, atazo largo de foul allá por la base. Cuidado allá con el Gavilán del Norte. Le dio fuerte, la aló demasiado ahí, Milton O'Connor, no hay falla. Ahí se decía San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito de Chinandega, en su casa matriz, salida. A su motivo, recordar tu número, vale, cuidar tu crédito. Así es, de tempranito el día de hoy, gracias a Dios, llegamos con bien. Estamos play by play. Rodado de foul, ya, cuidado, licenciado Manuel Dorme. El coach de tercera base, el conjunto de los Tigres de Chinandega, licenciado Manuel Dorme. Y en primera, Adolfo Esteban Matamoros Niños. Cinco catchers son los que tienen mil imparables. Uno de ellos, Adolfo Matamoro. Primer bateador
de líder de bateo en la pelota profesional. ¿Ah? ¿Cómo venimos hoy? Forradito, ¿verdad? 385 de graje. El envío desviado, el picheo. Le queda cerca ahí el rebote al catcher Juan Lobo. Amigos y amigas, estamos directamente desde Madrid, en Somoto, llevándole todas las incidencias del partido el día de hoy. Los Tigres afianzándose en los primeros lugares. Listo el zurdo, se prepara, el lanzamiento, faulea la pelota. Ahí falla. Insecticida San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito en Chinandega. En su casa matriz salida, a su motivo, recordar tu número vale, cuidado tu crédito. El pitcher coge la silla, usted coge la silla, Dragonfly, delicioso menú, excelente atención. Con almuerzo ejecutivo, noches inolvidables en Plaza Farallones. El lanzamiento eleva la pelota por el central, hacia su izquierda, se mueve, se posesiona, está debajo, captura, arranca el corredor, juega de pis y corre, viene el tiro a la goma, se barrió en la goma, quieto en home play, con la carrera número 8, Mesa Laguna, fly de sacrificio para Milton O'Connor. Hasta tercera, Elian Miranda, no se movió el de la inicial, Emmanuel Trujillo, dos a corredores en las esquinas. Fuera tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica, el taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le meten el reparto Carmita. Galgo Box, Centroamérica, mercadería, documento, encomienda, electrodoméstico y más. 8168-5264, tenemos cobertura en Estados Unidos. Galgo Box. Rodado de foul por tercera base, bateando se encuentra Isaac Mondragón. Chubar Tour, boletos aéreos, crucero, trámite de visa y paquetes turísticos nacionales e internacionales en Chinandega. De iniciar una cuadra al sur, 2341-9106. Chubar Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. En Corinto, todo en marisco, carne, sopa, les pido tu mejor opción. Con parqueo seguro, excelente atención. El envío, rodado de foul. Saludo para Henry Pastrana, en distribuidor de pollos, el número uno, número dos. La número uno en el parqueo del business. La número dos en la pañoleta. Estamos creciendo, gracias a Dios. Distribuidor de pollos, el parqueo. Adelante, vamos a ver. Sí, Jairo, quiero agradecer a la gente de Béisbol GPO que está compartiendo nuestra señal. Ellos tienen más de 100.000 seguidores y Béisbol GPO está retransmitiendo nuestra señal. Adelante, la buena, buena. La cadena que le truena, eleva la pelota en el infield, está dominado. Viene el camarero, se posesiona, captura. Para el lado número 3. Así que se acaba el episodio. Los Tigres fabrican un total de un racimo de 8 carreras. El marcador. Sí, es que fabricaron 8. Entonces, en el marcador gigante, en la pizarra de repuesto Junet, del juego está 9. 9 para los Tigres, 3 para los Cañoneros de Madrid. Repuesto Junet, todo en repuestos, aditivos y accesorios para tu vehículo. Adelante, vamos a ver, nos vamos a quedar por acá, Chepe. Nos vamos a quedar por acá. Juan José Hernández, la buena, buena. La cadena que le truena, no, ya le voy a trasladar a Chepe Yu rapidito. Decía que Béisbol GPO, con más de 100.000 seguidores, ha compartido nuestra transmisión, nuestra señal. Saludos para ellos. Un abrazo, amigos. La Barra Brava India, boerista, también comparte nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y a Villanueva Deportivo también, nuestro saludo. Muchas gracias por compartir nuestra señal. Adelante, Chepe Chu. Voy contigo, Chepe Chu. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado. Mire, 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 ya están haciendo, ya está haciendo su efecto la lechita allá en el estadio. Mírelo, 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 mírelo. Es un Chepe Chu Reyes, ese viejo. Ah, saludo para el cuñadazo Marvin O'Connor en el Hong Kong. Desde allá nos está escuchando, ¿viste? En Hong Kong. Ahí está el cuñadazo Marvin O'Connor. Bárbaro. A ver, ¿por dónde quedamos aquí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, miralo, ahí está, ¿eh? Así. Sí, sí, sí. Distribuidora Tezuateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítanos Gasolinera Santana, media cuadra arriba en Chinandega. Atiende Víctor Mendoza al 5502-2775. Consuma lo mejor en carne y usted la encuentra en Distribuidora Tezuateca. A ver, vos me avisás ahí, ¿oíste?
Adelante, la buena, buena. 106.9 de Radio Estéreo Azul. Amigos y amigas, vamos a la parte baja del cuarto episodio. Abate el conjunto de Madrid. Lo hace por medio de Walter, de José Espinosa, el patrullero izquierdo. 6-3 ganó Caribe Sur a Nueva Segovia. Con todo Vicente Padilla, dice el maestro por acá, el profesor Mendoza. O sea que la diferencia no es él, no es la diferencia, La conexión de Paola hacia atrás. Hay falla, insecticida San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito de Chinané, en su casa matriz. Recuerda tu nombre, vale, cuida tu crédito. Lanzando, Walter López llegaría a su victoria número 11 el día de hoy. 11 victorias, 2 derrotas. Le tiró el tercero. Retirado por la vía, le ha trocado la vía del ponche. Vete a tu casa, tómate tu tacita de café. Nosotros lo disfrutamos en el camino y también acá en el estadio. En el estadio Santiago de Somoto, de Madrid. Me gusta que ahí al fondo, entre el left center field, está la imagen de Paulín Cruz. En el left center field. Lanzamiento en curva, strike cantado por el mero centro, strike de calidad. Como el grupo logístico prepara calidad de servicio. Bateando Eddie Lagos. Este turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. El lanzamiento afuera, un rectazo le hizo swing al segundo. Como dice ahí, le tiró mañana. En Corinto, todo en marisco, carne, sopa, le pegó tu mejor opción con parqueo seguro. Excelente atención. Base limpia, limpieza y transparencia con el Insolidaridad y Justicia Social. Rodado por tercera de foul. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolso, accesorios de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sistema de apartado en vivo contigo a la alcaldía de Villanueva. Visite tienda Dulce Closet en Villanueva. El primero, creo que tenemos por allá en Villanueva, Dios mediante. El lanzamiento, esquina adentro, la vio pasar, estoy cantado el tercero. Se va vestido de rojo, hay dos outs rápidamente acá en la parte baja del cuarto episodio. Cuando viene a batear Marvel Oliva, es el idoman del conjunto de los cañoneros. Ante los envíos de Walter López, de 2-1 para Marvel, vamos a ver, de 2-0 oficialmente, de 2-0, tiene dos impulsadas. ¿Ah? Ok. Perfecto. Ah, ok. Bateador derecho, el número 2 en el palo de su camiseta, Marvel Oliva. Se juega la parte baja del cuarto episodio. Los Tigres 9, Cañoneros 3. Dígame. Todo, sí. Lo llevo parejito. El lanzamiento recta, alta, bola la primera. Lo bueno está en librería de Chinandega. La mejor calidad de surtido, el mejor precio en un solo lugar. Adelante, Juan José. Tigerito, 4-2 le ganó Jinotega a los Dantos. Mala noticia para León. Jinotega 4-2 a los Dantos. ¿Verdad? Está peleando Jinotega, la bruma. Y ayer dividieron. Y ahorita... Bueno, vamos a ver qué pasa en la recta final. Sigan disfrutando de la transmisión. Gracias a toda la gente, a las páginas que están compartiendo nuestra señal desde acá, desde el Estadio Santiago en Somoto, la tierra del profesor Mendoza. La buena, buena. La cadena que le truena única. Base limpia, el cuadro jugando profundo. Se prepara el derecho, el lanzamiento, tira, saca roletazo de frente al tercera base. Toma la pelota, cruza la inicial, 5-3 la ruta para el tercero inning. Tres vinieron, tres se fueron, uno se fue, vestido de rojo. Se van cuatro episodios completos en la pizarra. Grande, gigante, de respuesta chinete. El juego está 9 para los Tigres, 3 para el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Vamos a trasladar la señal hasta cabina central con Chepechú, Reyes y Rodríguez. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena, la institución más grande y deportiva de Nicaragua. Estamos a través, síguenos en YouTube y Facebook. La cadena que le truena, única. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores.
ofrece todo para su construcción, herramienta, electricidad, pintura, cemento, hierro, tubos PVC, zinc y mucho más. Visítenos, atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1, Panadería Morelia, media cuadra al norte. En Chinandega, Ferretería Flores número 2, esquina de los bancos, media cuadra arriba. Pídanos al 8872-2503. Ferretería Flores 1 y 2 sin bloquear a Flores, lo mejor para su construcción. Cel Sarria, venta de teléfonos, accesorios, reparación, liberación, flasheo y más. Miguel Mendoza y Francis Sarria te atienden frente al Parque La Rosa. Necesitamos personal femenino para venta y un técnico para reparación. Juan José Hernández, la bola buena. La cadena que le truena, mi estimado Chepechú. Amigos, fanáticos del béisbol. Vamos a la parte alta, o se juega más bien la parte alta, el quinto episodio de Batear los Tigres. Cuando le corresponde el turno a Luis Huerta, el parador en corto, es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Le seguirá Milcar Núñez. Por usted espera distribuidor de supermercados selecto, el licenciado Bayardo Romero. Orgullosamente 100% China de gano. Listo el zurdo, Muñoz, el lanzamiento, le tira, saca roletazo. Por el short, toma la bola. Fácilmente, a la inicial, 5-3, 6-3 la ruta, hay un out. Retirado Luis Huerta. Hay un out. Angel Muñoz es el lanzador por parte del conjunto de los Cañoneros de Madrid. Entra al cajón de bateo a Milcar Núñez. El pitcher pone el primer bogey, lo tiene bien puesto porque visita Calzado Blanco. Las mejores marcas, colores y precios lo tiene Calzado Blanco. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok. El pitcher coge la siguiente, coge la cena. Dragonfly, delicioso menú, excelente atención. Estamos en Plaza Farallones. El lanzamiento del zurdo en curva por el centro. Le marcaron el strike de calidad. Como el grupo logístico Prevar, calidad hecha servicio. La base está limpia. Como limpieza y transparencia con el INS, solidaridad, justicia social. Listo el zurdo, el envío afuera, el picheo strike, le marcaron el segundo. Bateando a Milcar Núñez, es el patrullero izquierdo. Dulce Closet, ropa, zapatos, bolso, accesorios, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sistema de apartado en bien, contamos con envíos. Estamos contigo en la alcaldía municipal de Villanueva. Tienda Dulce Closet. Listo el zurdo, el lanzamiento, le tira el bateador, eleva la pelota por el central, se bailotea, un pase a su izquierda, levanta su brazo, captura la pelota. Para el lado número 2, fuera tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica, en taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le meten el reparto Carmita. Hay dos outs rápidamente, se juega la parte alta del quinto inning. El mejor que pinto en Nicaragua lo tiene el Cañita en Chinandega. Con esmerada atención, servicio delivery. Bateando Tanger Matamoros, hay dos outs, base limpia. Listo el zurdo, lanzamiento, le marcaron el strike. De calidad como el grupo logístico Premar, calidad hecha servicio. Estamos en vivo y directo desde Madrid. Estamos en Somoto, en el Estadio Santiago. Listo el zurdo, lanzamiento, afuera el picheo. Un estadio bastante cuidado, su grama es preciosa. Bien bonito ahí el estadio acá en Madrid. Todo techadito, las banquitas plásticas ahí detrás de home plate. Elegante, elegante. Estamos llevándole a todos ustedes la incidencia del partido del día de hoy. Usted nos escucha a través de los 106.9 de Radio Estéreo Azul, 100.9 Sideral y a través de la plataforma digital de Facebook Live, la cadena que le truena única. El lanzamiento, batazo de frente al pitcher, toma la pelota, le pasa el inicialista por la ruta 13. Lo ponen fuera, para el lado número 3. Tres vinieron, tres se fueron, cero todo. Se va a la alta el quinto inning en la pizarra grande, gigante. De repente, Ginette, el juego está 9 para los Tigres de Chinandega, 3 para los Cañoneros de Madrid. Repuesto Ginette. Todo, 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 todo en repuestos, aditivos y accesorios para tu vehículo. Vamos a trasladar la señal con Chepechú hasta cabina central. La buena, buena. Bueno, esa es la cadena que le truena. Jairito, seguridad profesional SA, SECPRO,
empresas de cobertura nacional. Le brindamos todo tipo de protección personal, valores, negocio, empresa y protección. En nuestra misión, visítenos del antiguo Cine Variedades, 20 Varas al Sur, Chinandega. Pídanos o llámenos al 2341-2980-8265, 2831 con Fausto Bustamante. Secpro, tu empresa de confianza. Ahí está el bailarín. Sí, yo creo que es Hernández. Tienda Aris Closet ofrece ropa fina para damas y caballeros, perfumes, sandalias de todos los estilos y más. Atendemos lunes a sábado, 9:30 de la mañana, 6 de la tarde. Barrio La Libertad, frente a Iglesia San José de la Montaña. Propietaria Milagros Guadalupe Valdivia de Quintanilla. Saludos para ella, que está en sintonía. Comedor Casa Vieja El Gustonica, almuerzo, cena, fritanga por la noche. Visiten los Gallos Más Gallos, 2 y media cuadra al norte. Adelante, Conejo, la buena, buena. La cadena que le truena, mi estimado Chepechú. Amigos amantes del béisbol, fanáticos, espectadores, televidentes, oyentes de la cadena que le truena. Vamos a la parte baja, el quinto episodio. Batear el conjunto Cañonero de Madrid. Lo hará por medio de Rudy Rodríguez, el patrullero central. De 2-1 oficialmente para Rodríguez. Continúa en la lomita Walter López. Conteo de una bola, un strike. Cuenta pareja para pitcher y bateador. Usted saca su cuenta. Baterías LTH. En comercial Luisa González, antiguo variedad, media cuadra abajo. Listo el derecho. Walter, el lanzamiento rodado de foul por tercera base. No hay falla, insecticida San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito en Chinandega, en su casa matriz, salida, su motivo, recordá, tu nombre vale, cuidado tu crédito. Las bases están limpias, limpieza y transparencia con el INS, solidaridad, justicia social. Galco Box Centroamérica, mercadería, documento, encomienda, electrodoméstico y más. Teléfono 8168-5264. Tenemos cobertura en Estados Unidos. El envío a la goma, swing de vuelta completa. Se poncha Rudy. Para el lado número uno, hay un lado fuera, tu problema, conductor, emisión de gas, inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía, le meten el reparto Carmita. Cuando viene a batear Avenor González, Avener González, bases limpias, batazo allá, que parte el diamante, atrás está el camarero, buena jugada de Steven, el tiro va a llegar tarde, quita el batazo para Avener González. Así que cuando viene a batear Carlos Carrasco, el hombre cuadrangular, el hombre que sacudió a Walter López. Con dos a bordo. Hay un out en la pizarra. Corriendo en primera base, Avenir González. Variedad de Luisito, ropa, zapatos. Todo en bisutería frente al Banco Chinandega. En el viejo propietario, Hamlet Villalobos. Listo el derecho, Walter López se prepara. El lanzamiento a la de tiro. El primer strike, se empareja la cuenta. Una bola, un strike. Auto lavado occidental, lavado general, cambio de aceite, frayado. Lavado especial de Chasis, estamos buscados el palín, media cuadra hacia el sur. Saludos para Natalia Torres, a don Jorge Torres, a Luisito Palma, allá en Autolavado Occidental. Conecta batazo, corto por el jardín central, la pelota va a rebotar de imparable. Hit el batazo para Carlos Carrasco. Hombre en segunda, hombre en primera, ese fue un cañonazo de calidad. Como de calidad la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Estamos ubicados en Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Corredor en segunda, corredor en primera. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero antiguo, variedades 25 horas hacia el norte. Del lado al derecho, Walter López. El juego está 9-3 a favor de los Tigres. Del lado en el box se balancea el lanzamiento de curva adentro, es bola. La primera. Lo bueno está en librería de Chinandega. La mejor calidad de surtido a menor precio en un solo lugar. El cuadro jugando para doble play. Hay un out. Corredor en segunda y en primera. Cierre del quinto inning. 9-3 el juego. 12 imparables para los Tigres. 7 para Madrid. El lanzamiento va a volar la pelota hacia atrás.
MyFi en Sicticía, San Cristóbal, en la terminal de León, el Mercadito, en Chinandega, en su casa matriz. Salí a ese motivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Bateando se encuentra Elder Peralta, el tercera base. Así que es tu turno a adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. De lado en el box el pitcher, tomando la seña, usted coge la seña, Dragonfly, delicioso menú, excelente atención. Estamos en Plaza Farallones, el lanzamiento nuevamente, favolea la pelota. Una bola, 12 try, un out. Parte baja el quinto episodio. Aquí está la cadena Calestruna instalada en el estadio Santiago de Somoto, en Madrid. Los Tigres están ganando 9-3. Del lado del derecho, nuevamente Walter López, una bola, 12 try. Ya se balancea el lanzamiento, la dejó pasar, se empareja la cuenta, dos bolas, 12 try. Saque su cuenta de batería, LDH Comercial, Luisa González, Antiguo Variedades, media cuadra abajo. Vamos, donde Nando Grill, Rancho Capetre, con variedad exquisito menú. Parqueo seguro, buena atención, vamos, donde Nando Grill. Nuevamente el derecho, vuelve al box, vigilando la seña de su receptor. Abre los corredores de segunda y de primera. Ya se balancea, el lanzamiento, tira, saca batazo a la izquierda del segunda base. La pelota se mete hacia el jardín derecho. Están deteniendo al corredor Avener González en tercera base y las bases se han llenado. Bases llenas, se levanta un pitcher a calentar. Se trata de Miguel Méndez por la parte derecha del bullpen de los Tigres. Aquí el visitante está a la derecha y el home club a la izquierda, aquí en Madrid. Sale Osvaldo Mairena a platicarla. Nosotros vamos a platicar con Chepechú Reyes. Vamos a trasladar la señal más bien con Chepechú Reyes. La buena, buena, Chepechú. Bueno, la cadena que le truena, Jairito, Batifit, amigo, ofrece batidos, levanta masa muscular, batidos de fibra, batidos para perder peso, batidos limpia colon y batidos para bajar abdomen. Visítenos, semáforo La Retirada, media cuadra al norte, colonia Roberto González, propietario Yasmina Carvajal y Edwin Luna. Llámenos al 8212-1530 o al 8926-7856. Atendemos todos los días. Comedor Casa Vieja, el Gusto Nica. Ofrecemos almuerzo, cena y fritanga por la noche. Visítenos, Gallo Macallo, 2:30 norte. Y Pulpería La Triunfadora. Toto Pan, Azúcar, Anastamática, Puente Limongo, una cuadra abajo. Adelante, la buena, buena. La cadena que le truena, mi estimado José de Jesús Reyes y Rodríguez. Se reanuda el partido después de la plática del coach de picheo Osvaldo Mairena. El orgullo del corazón de Jesús. Platicando con Walter López, se reanuda el encuentro. A batear se encuentra Juan Lobo, es el catcher. Encuentra la base llena con solamente un out. Base llena, un out. Parte baja el quinto inning. Gana los Tigres, 9-3. El cuadro jugando para doble play. Ya tiene un extra en su cuenta el bateador. Ya se prepara el pitcher. Tomando la seña, ya se balancea, lanzamiento, recta, afuera, bajita, bola, la primera, se empareja la cuenta. Lo bueno está en librería Chinandega, la mejor calidad de surtido, el menor precio en un solo lugar. Así que le están haciendo el llamado a un bebé, allá, a un niño. Ese anda como uno, ¿cuántos años anda ese? Unos 6 años. ¿Ah? Anda como unos 6 años, ¿verdad? Un batazo ahí, ni quiera Dios. Por ahí, ¿verdad? Como unos 8 o 9 años, allá encaramado en la barda del Rice Center Field. ¿O será que no se puede bajar? ¿O será que no se puede bajar el niño? Está detenido el juego. Está detenido momentáneamente el partido. Allá va Isaac Mondragón a auxiliarlo. Sí. Allá se va a bajar por el tubo. Ni quiera Dios. Tiene su valor. ¿Ah? Míralo. ¿Qué le dije? Usted que está viendo la transmisión a través de la página de la cadena que le truena, usted disfrutó de eso a lo máximo. El lanzamiento rodado de foul por tercera base. ¿Ah? Adelante, Juan José, la buena, buena. La cadena que le truena. Bueno, ya traté de acercar la imagen lo más que pude.
si ustedes se acuerdan cuando salía el señorito de la mansión Díaz y se convertía en Batman por aquel tubo, así se dejó caer el chavalito ese por ese tubo para abandonar el estadio. La buena, buena. La cadena que le truena, ni siquiera Dios. Paso yo. Yo paso. Del lado al derecho, Walter López tomando la seña. El pitcher pone pie en el bote, ponga su pie en calzado blanco, las mejores marcas, modelos, colores, los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Del lado al derecho. Hace contacto, lanzamiento, recta, fuera, bola. La segunda se empareja la cuenta. Dos bolas, dos atrae. Dos bolas, dos atrae, una o. Bases llenas. 9-3 el juego. Ganan los Tigres. Este es el primer partido de la doble programación el día de hoy. Nuevamente el derecho. Ya se va a hacer el lanzamiento. Bajito, bola la tercera. Y nos vamos a la cuenta tope. Tres bolas, dos strike. Cuenta llena, cuenta completa para pitcher y bateador. Aquí está la cadena que le truena única, llevándole todas las incidencias del partido. Todo lo que ocurre en el estadio Santiago de Somoto. El lanzamiento, le tira, conecta, batazo de foul por tercera base. Con todo y bate quebrado, papá. Así que, ¿como cuántos se fueron ahí, mi estimado? ¿Unos $200? ¿Ah? ¿De $200 a $300 se fueron ahí? Así que continúa el conteo para el pitcher. El bateador, tres bolas, dos se trae. Le digo al pasabola, no te dice nada por lo que dice en tu camisa en la parte de adelante. Dice que, ¿por qué me van a decir algo? ¿Ah? Dice Nueva Segovia. Plan fregadera, sí. La cadena que le truena. Listo, el derecho, haciendo contacto. El lanzamiento, nuevamente por tercera base, foul. MyFi, Insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, el Mercadito, en Chinandega, en su casa matriz. Salida de ese motivo, recordar tu número, vale, cuidar tu crédito. Bordarte Chinandega, todo embordado, computarizado. Uniforme para las empresas. De lunes a viernes, de 8 a 5. Cerramos al mediodía. Los días sábados, de 8 a 12. En el reparto Montserrat, antiguo restaurante, 2 cuadras al norte. Listo el pitch, el lanzamiento. Foul por tercera nuevamente. Peleando el turno ahí Juan Lobo. Juan Lobo ya tiene rato andar con el conjunto de Madrid. El juego está 9-3. Ganan los Tigres. En la parte baja del quinto inning, las bases están llenas. Tres bolas, dos strikes y un out. El cuadro jugando para doble play. Lanzando Walter López por los Tigres. Bateando Juan Lobo. Del lado al derecho. Haciendo contacto. Ya se balancea el lanzamiento con este batazo flojo allá por segunda base. Tiene el camarero. Le pasa al cielo. El tiro es malo. Al cielo Stone. Viene anotando una. Viene otra. 9-5 el juego. Fielder Choi. Al bateador. Error en tiro del camarero. Era más fácil tirar la primera. El juego está 9-3. Pero bueno. Aquí se enredó Steven Matamoro tratando de cortar adelante cuando el marcador está abultado. Aquí se acerca el conjunto de Madrid, el juego está 9-5. Haciendo trabajar al derecho Walter López. Hay un corredor emergente por parte del conjunto de Madrid. El número 77, Christopher Godoy. Listo el pitcher, se prepara el lanzamiento, le tira Evanica. Por Lester Peralta. Así que hay corredor emergente. Christopher Godoy por Peralta. Listo el pitcher, se prepara el lanzamiento. Va el tiro, el catcher, la tercera, por poco lo sorprende. Quieto en tercera base. Un riflazo ahí de parte del Tigre del Norte. Emmanuel Trujillo hacia la tercera base. Si te lelea, te fusilan. Una bola, un strike, cuenta pareja. Hay un out, corredor en segunda, corredor en tercera base. 9-5 el juego.
del lado al derecho. Ya se prepara el lanzamiento, le tiró el segundo strike. Bateando se encuentra Roger Morales, es el patrullero derecho. De 2-0 oficialmente. Hay un out en la pizarra de repuesto, Juliet. Centro de pinturas de Megate prepara hasta 5.000 colores. Ubíquenos de rotonda, los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Saca el pie del pitcher para replegar los corredores, para tomar la seña. Usted coja la seña, Dragonfly, delicioso menú, excelente atención, esmerada atención en Plaza Farallones. Del lado del pitcher nuevamente, Walter López, una bola, dos se trae. El lanzamiento, swing y abanica el tercero. Se poncha el bateador en turno, Roger Morales, para el lado número 2. Hay un nuevo bateador por el conjunto de Madrid. Hay un nuevo bateador, ya le vamos a decir de quién se trata. El número 4, José Abel Herrera. Ya lo tenemos aquí, mi estimado Bin Laden. José Abel Herrera, el nuevo bateador por parte del conjunto de los Cañoneros de Madrid. Corredor en segunda y en tercera. El lanzamiento, le marcan el strike. Imagínate que con un imparable acá se acerca mal el conjunto de Madrid. Llegaría a 7 carreras. El juego está 9-5 con corredor en tercera y en segunda. José Abel Herrera, que el número 4 en la espalda de su camiseta, bateador derecho. Continúa lanzando Walter López. Tiene que sacar este episodio para poder adjudicarse la victoria. El lanzamiento recta afuera, strike le marcaron. Un rectazo en la esquina de afuera, no le gusta al bateador. Al árbitro dice que sí, 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 venía por la zona. Hay 2 outs en la pizarra. 9-5 el juego, 2 outs. Parte baja del quinto inning. Listo el derecho, ya se prepara Walter López tomando la seña. Haciendo contacto el pitcher. El lanzamiento, le tira el bateador, eleva la pelota. Allá en territorio foul, va el inicialista, imposible. La pelota se escapa de foul. No hay falla, insecticida, San Cristóbal, la terminal de León, el mercadito en Chinandega, en su casa matriz, Alianza Matido, recordad tu número, vale. Cuida tu crédito. En Ferretería Lolita somos, en Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo Variedades, 25 horas hacia el norte. Bateando se encuentra José Abel Herrera. Este turno adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Del lado al derecho, Walter López tomando la seña. De su receptor, abren los corredores de segunda y de tercera. Listo el pitcher, ya se balancea el lanzamiento, recta afuera, strike cantado el tercero. Viéndola pasar, vete para tu casa, tómate tu tacita de café. Para el lado número 3, amigo fanático del béisbol, en la pizarra gigante de repuesto Junete, el juego está 9 para los Tigres de Chinandega, 5 para el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Repuesto Junete, todo en repuesto aditivo y accesorios para tu vehículo. Trasladamos la señal con Chepechú Reyes. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Jairito Gritón Reyes. Ah. Galgo Box, salimos de Panamá a Nicaragua este 22, de Miami a Nicaragua todos los jueves, marítimos de lunes a viernes, aéreo de Guatemala los días jueves. Venga, llámenos y debe, ajá, claro que sí, llámenos al 8532-7322 con Galgo Box. Viajemos, cualquier tipo de encomienda, ahí puede llamar también. Auto lavado en Lanzareno, lavado, pasteado, champuchado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Tito y sus altos oficiales, atendemos frente al Jet. Coco Jumbo Club, ambiente agradable, piscina, licores nacionales y extranjeros. Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte, 110 abajo. En el Vieco, llámenos al 8273-7185. Repuestos y refrigeración Pilarte. Todo en refrigeración y reparación de aire acondicionado de vehículos y refrigeradoras. Visítenos Cruz Loreno en el norte. José Ramón Pilarte te atiende al 8134-3534.
¿Qué pasó, José Ramón? Saludo para todo tu personal. Jenny Pizza te brinda la hora. 11 de la mañana, 50 minutos, perdón, las 12 con 50 minutos. 12 con 50 minutos es la hora de Jenny Pizza, el sabor italiano. Ya llegamos a Penefi. Ya estamos en Managua, allá con Jenny Pizza. Adelante, Juan José, la buena buena. Hoy queda jugando la segunda base por el equipo de los cañoneros. La buena buena es la cadena que le truena a Chepechú. La buena buena es la cadena que le truena, amigos aficionados del béisbol. Aquí estamos en la parte inicial del episodio número 6. Bateando se encuentra Jim Bunger. Genial. Viene el lanzamiento, le tira Genial. Conecta un batazo, sale a buscar rápidamente el segunda base. No puede, la pelota rebota de cañonazo. Quita el batazo. Tercer imparable que conecta. Tercer imparable que conecta, atención, Jim Bunger, genial, estimados aficionados aquí. Imparable de calidad, como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria, ingeniera Karen Quesada. Hay un en primera base en Ferretería Lolita, somos los primeros en el ramo ferretero, antiguo variedades 25 varas al norte. El pitcher que está trabajando por el conjunto de los cañoneros es Angel Muñoz. Bateando se encuentra el nuevo Mesat. Hace contacto, ya suelta, le tira, conecta, foul. El nuevo Mesat está teniendo una tremenda campaña. Tremendo temporadón se está tirando el nuevo Mesat. Limpieza y transparencia con el INS, solidaridad y justicia social. Listo el zurdo, va al montículo otra vez. Angel Muñoz, el hombre que está lanzando por el conjunto de los cañoneros. Ya hace contacto en el montículo, se prepara, lanza, le tira, conecta, línea a las manos del shortstop. El disparo viene de regreso a la primera base. Regresó a tiempo el inicialista. Estimados aficionados de la pelota, hay un out. Bordarte Chirandega, todo en bordado computarizado y uniformes para las empresas. De lunes a viernes de 8 a 5, cerramos de 12 a 1 p.m. Sábado de 8 a 12 meridiano. Estamos en el reparto Montserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. Y el turno le va a corresponder aquí a Elian Miranda, el antesalista. Se juega, estimados aficionados, la parte inicial del episodio número 6. Listo, Angel ya se prepara, suelta, le tira, conecta un elevado allá por el jardín central. Va hacia atrás, truena la majagua. Va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás. Próximo a la barda, captura la pelota. Capturó la pelota en la barda, está derribado en el terreno en este preciso momento, hizo una gran jugada. Oye, no había material ahí, porque miro que había como un hueco ahí, en esa zona. El partido está detenido, han llegado rápido, corriendo a asistir al muchacho. Allá en el jardín central el partido se detiene y prácticamente le está robando un extravaso, un cuadrangular aquí al nuevo Mesat. Porque la impresión que me da, a Elian Miranda, porque me da la impresión, número uno, me da la impresión de que la pelota ya estaba del otro lado. Esa es la impresión que me da, que ya estaba del otro lado, Oscar. La buena buena. La cadena que le truena JJ, efectivamente, la sacó del otro lado el jardinero central, Rudy Rodríguez. Excelente jugada. Solo me recordó a Mike Trout, guardando la distancia, hizo una excelente jugada ahorita Rudy Rodríguez en esa atrapada que hizo en lo profundo del center fielder. Batazo de 400 pies, estaba del otro lado y la sacó prácticamente del otro lado el batazo kilométrico de Elian Miranda. Bueno para Pisi Corre, fíjate que hizo Pisi Corre y en el Reñal de primera para segunda base. Pero el muchacho está golpeado, parece que se golpeó el brazo pues, con la barda. La barda es sin que está sirviendo de barda la parte de lo que es, digamos, todo lo que es el center fielder es sin, pintado en color verde. Sin embargo, el muchacho se jugó el físico ahí y hizo la excelente jugada pues para el equipo cañonero de Madrid. Adelante JJ, la hora buena. En la cadena que le truena, ya se incorporó el muchacho allá en el center fielder. Va a continuar el joven allá. El center fielder del equipo de los cañoneros, Rudy Rodríguez, se jugó el físico prácticamente. Nando Grill, Rancho Capestre con
variado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Hernando Grill y Variedad Luisito tiene ropa, zapatos y todo de bisutería frente al Back Chinandega y en el viejo propietario Hanley Villalobos. Atención, Schubert Tour, boletos aéreos, cruceros, trámite de visa y paquetes turísticos nacionales e internacionales. Estamos en Chinandega, iniciando una cuadra sur, teléfono 2341-9106. Schubert Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. El marisquito, pescados, cócteles, maricadas y mucho más. Llama a Manuel Centeno al 7629-6071 con servicio delivery. Hay corredor en segunda por el equipo de los Tigres de Chinandega. Se juega la parte inicial del sexto inning. Bateando se encuentra Emmanuel Trujillo, el Tigre del Norte. Quiero saludar a mi compañero de trabajo que está conectado, José Luis Cerda, el mejor carpintero de Chinandega. Saludos, José Luis. Bendiciones, hermano, y a todos los del taller allá que están en sintonía. Luis Manuel Cerda. José Luis Cerda, ¿es el mejor carpintero de Chinandega? ¿Seguro? ¿Ah? Trabajo nítido. Vamos a probar, vamos a someterlo a prueba. Voy a necesitar un pegue. Vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Hombre en segunda base, bateando el Tigre del Norte. Lanza, le tira, está conectando, batazo largo. Truena la majagua por el center field. Lejísimo. La pelota se va elevando. La bola se va. Se va, se va. Y truena la pelota. ¡Qué clase de poder el que tiene Trujillo! Dos cuadrangulares ha conectado aquí. Se voló las dos bardas prácticamente del Estadio Santiago. Burló las dos cercas aquí. Un tremendo misil. Con la calidad de motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. Jairo, la buena, buena. La cadena que le truena, tercera imparable, tercera extra base, un doblete y dos cuadrangulares, el Tigre del Norte. La buena, buena. Es la cadena que le truena, estimados aficionados, sí, y efectivamente, el muchacho sigue encendido, llega un total de 55 carreras producidas. 55 carreras producidas, lleva 5, llegó con 50 aquí y viene encendido. Tiene 8 cuadrangulares en lo que va de la campaña. ¿Ah? Quería béisbol, ¿eh? Aquí estamos desde Santiago. Centro de Pintura TMK te prepara hasta 5.000 colores. Ubica una rotonda a los encuentros 150 metros al oeste. Propietaria Zulemita Varela. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Estamos transmitiendo béisbol, llevándoles béisbol, estimados oyentes. Gracias por estar conectados. Estamos en vivo y directo. Play by play. Hace contacto. Lanza. Foul. ¿Ah? Quiero ver cuál es esa. Tarantarán, tarantarán, tarantarán. Tarantarán, tarantarán, tarantarán. Tarantarán, tarantarán, tarantarán. Oh, sí. Bueno. Gracias, cuñado. Muchas gracias, cuñadito. Leonardo Ponce Somotillo, allá, nuestro saludo cordial. A él y a su, toda su familia, lanza el pecho, le tira, está conectando un elevado por la banda derecha. Lo sale a buscar. Allá retirado Milton con color a manos del jardinero derecho para el lado número 3. Se ve el episodio. Amigos oyentes, aquí se va la parte alta del sexto en la pizarra luminosa de repuestos Juniet. El juego está Armando Nieto. Va a llegar mañana. Esa sopa de la gaita está salvaje los domingos. Repuesto de Juniet distribuye la poderosa batería LTH. El partido se encuentra 11-5. Los Tigres vencen al equipo de Madrid. Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández, la institución más grande deportiva en Nicaragua. Síguenos a través de YouTube y Facebook. La cadena que le truena, única. Autolavado occidental, lavado en grasa, lavado de haber cambio de aceite, frayado en grasa y más. Estamos ubicados Palí, media cuadra hacia el sur. Autolavado occidental te atiende todos los días. Taller Álvarez,
mecánica en equipo pesado, electrónico y convencional. Engrase con bombas de alta presión y electricidad automotriz en general. Costado Norte Casapelas, media cuadra al este en Chirandega. Llámenos al 7821-1933. Propietario Alfonso Álvarez Toñín e ingeniero Alfonso Álvarez Junior. Creaciones de Jet sigue confeccionando lo mejor uniforme deportivo de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Un abrazo, Marlon. Ciberfrank, atendiendo con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de Visa Americana. Vámonos, Juan José, la buena buena. Es la cadena que le truena a Chepe Chu, amigos aficionados del béisbol. Gracias por estar conectados, estamos en vivo, en directo. Sigue Leonardo Ponce, de Jan Somotivo, nuestro saludo. Gracias por estar enchufado con nuestra señal. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, veremos qué sucede. Hay gente que uno le... Juan Antonio Mairena, allá en su motivo, nuestro saludo cordial también para él. ¿Ah? Elías Mayén, nuestro abrazo de gratitud también allá en su motivo. Lanza el pitcher, strike cantado. Está bateando, atención, Eddie Lagos. Miguel Méndez está trabajando en relevo aquí, conclusión del sexto inning. 11-5, ganan los Tigres, lanza, tira foul hacia atrás. El blanquito quedó largo, viste, lo damos largo. Sí, quedó retirado, lo damos en la sombra y quedó retirado. Tuvimos que meter 500 de los verdes y 11.000 toallas más a la suspensión. Andamos ahí, gracias a Dios. Gracias al Señor, gracias al Altísimo. Estos vuelos obviamente deterioran los vehículos, ¿verdad? Porque lo más fácil que sería, mi estimado número uno, que estuviéramos en la cabina, tranquilo, con aire acondicionado, sabroso. Pero no hubiéramos obtenido la entrevista que hicimos con Orlando Cueva. La entrevista que tuvimos con Orlando Cueva hoy fue fantástica. Hablando del picheo de Madrid y de los tiempos de Orlando Cueva con el equipo, con los diferentes equipos que jugó. El otrora zurdo de la Pacentro, Orlando Cueva. Sea el mejor pitcher que ha producido la Pacentro, Orlando Cueva. ¿Ah? Y el mejor bateador de la Pacentro, Calixto Vargas. Y después de Calixto Vargas, Casimiro el Guajiro Figueroa, que aún está con vida. Lo platicamos el otro día con él. Está fregadito. Pero le saludamos, sí, cordialmente. Estuvo en el Mundial de 72, lo único que vino con Honduras. No alcanzaba aquí, sí. Lanza, bola bajita. Ahora está en librería Chirandega, el mayor surtido de calidad al menor precio en un solo lugar. Juan Arao también. Listo, el pitcher Miguel Vente para el montículo. Pase limpio, limpieza y transparencia con el INSS, Seguridad y Justicia Social. Una bola, dos extrae el conteo. Una bola, dos extrae la cuenta. Listo, el derecho con toda calma, Miguel Vente. Ya suelta, consulta con el de la primera, dice que no lo pasó. Se nivela la cuenta, dos bolas, dos strikes. Conteo parejo para pitcher y bateador. Saque su cuenta, baterías LTH en comercial Luisa González. Antigüedades media cuadra hacia abajo. Saludamos a todo el personal eficiente de Calzado Blanco que siempre están en la sintonía. Lanza, le tira, correcta, batazo, lento. Se la van a dejar en la mano, va el disparo al inicial. El tiro es malo de Elian Miranda. La va a recuperar el inicialista. Amaga con irse para la tercera base. Ahora el disparo en la segunda. Regresó de manos a segunda. Seis en segunda base. Hit y error en la jugada. Estimados oyentes. Hit y error en la jugada. Solo la cadena está desde allá, me dice Marco Flores. Sí, está otra radio aquí que está también detrás del center fielder, a la derechita del home plate. Hay otra señal que está aquí, pero es de aquí, de esta zona de. ¿Cómo se llama la radio de ellos? ¿Ah? Radio Amistad es la otra que está por aquí. Y nosotros. Y como diría alguien por ahí, paremos de contar. Listo, el pitcher se prepara con toda calma. Lanza, le tira foul. Hay fallos en que siga San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chirandega y su casa matriz, salida a Somotillo. Y recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito.
El de la página del equipo está ahí arriba. Ah, pues está la página que está arriba de nosotros. Una cámara que está fija, fija para el home play. Lanza el pecho, le tira, conecta, batazo sólido de cañonazo hacia el jardín central. Arriba de nosotros hay una página que está fija, fija. Marco Flores. Que es la página del equipo. Pero es una señal que está fija ahí, arriba del home play. ¿Verdad? Perdón, arriba de nosotros aquí. Y tiene, agarra el home play y agarra casi todo el terreno. Pero es una señal que está fija. Suele la otra transmisión, pero es la página de aquí, me estaba diciendo el amigo de los parlantes. Bateando se encuentra, atención. Cristian Martínez, hay corredores en primera base. Presión en el conjunto de los cañoneros, pierden 11-5. Sexto episodio de su parte final, Mayado. Cristian Martínez por William Rodríguez bateando aquí. En la conclusión del sexto episodio, no hay algo. Presionando los cañoneros, estimados aficionados. Estamos en el sexto inning, en su parte final. Y esto está pegado. Voy a darle reiniciar porque no me da. Que la señal de Tigo aquí no es buena. La señal de Tigo es buena allá en Ocotal. Ahí es buena en Ocotal, pero aquí es al revés la cosa. Hombres en tercera y en primera base, bateando los cañoneros, pierden 11-5, estamos en el sexto episodio. Ya se contacta el pitcher con toda calma en el box. Ya se impulsa, lanza, bola bajita. Está lanzando, atención, Miguel Méndez. Listo el pitcher, va de lado el montículo otra vez. Lanza, le tira, conecta un machucón ahí al box, tiene el pitcher, pasa la segunda, un out. El disparo va a primera, 6 en primera base. Estimados aficionados del béisbol, atención, hay un out. Se queda por recogencia, hay fielder Choi aquí. Elder González. Avener González, perdón. Avener González viene a batear, es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. A círculo espera a ver el jonronero del día de hoy por parte de los cañoneros. Por usted espera distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, orgullosamente 100% chinandegano. Hoy es sábado, prepárense para que vayan a disfrutar al Dragonfly en Plaza Farallones. Está tremendísimo el ambiente en el Dragonfly en la Plaza Farallones. La cuchara es riquísima, el ambiente es agradable. Parqueo seguro. O llamen al Dragonfly para que los vayan a traer donde estén. Ahí llega el Dragonfly. El Dragonfly, con mucho gusto. Saludos a Lolito, que siempre anda conectado. En sintonía, Lolito, allá en el Dragonfly. Al montículo el pitcher con toda calma. Hombres en tercera y en primera base. Todo listo, se prepara. Una vez más, ya hace contacto en el box. Se impulsa, ya suelta, le tira, conecta foul por la banda izquierda. Wi-Fi insecticida San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chinandega y su casa matriz. Salida a su motivo y recordad, tu nombre vale, cuida tu crédito. Ponga sus pies en calzado blanco, las mejores marcas, modelos y colores a los mejores precios. Síguenos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Vuelve el pitcher con toda calma. No estoy ni en WhatsApp ni en página porque me tuve que darle reiniciar al teléfono. Lanza, le tira, conecta foul por la banda izquierda. Miguel Méndez lanzando por el conjunto de los Tigres de Chinandega. A venir bateando. Conclusión del episodio número 6. 11-5. Jamás ni nunca. ¿Qué pasó, número 1? Las Antonias andan circulando bien frías aquí en el estadio. Las Antonias están frías aquí en el estadio. El juego se detiene. Decía en el estadio, allá en Cocotal, que dice la leche, dice. Este también dice la leche. Así, la lechita. Se levantan ahí, como diría el maestro Jerez, cónclave que el montículo. Estimados aficionados, del partido está detenido. Se lo van a llevar. Voy contigo, Chepechú. Adelante, la buena, buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández. La cadena que le truena. Tengo ganas de comer pepena. ¿De dónde? Doña Amalia Solís, del mercado central. ¡Wow! Super Frank,
atendiendo con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en solicitud de visa americana, servicio de fotos para todo tipo de eventos, Casa Cural Guadalupe, una cuadra al este, media cuadra al norte. Serigrafía 3, estampado, bordado, computarizado y sublimación, plantel San Miguel, una bajo, media al sur y sector del Mercadito Santana, media cuadra arriba. Veterinarios de Occidente, todo en medicina para tus animales, atendido por el doctor Luis Armando Aguirre. Visite en la esquina de los bancos, 2 y media cuadra hacia el norte. Gini Pizza, el sabor italiano, te brinda la hora. 1:08, 1:08 es la hora del sabor italiano en Gini Pizza. Ya llegamos a Managua. Bloquera Carmita, bloque huecos y sólidos, decorado, arena, cemento y piedrín, lavadero grande y pequeño, postes para cerca. César David Chavarría te atiende al 88 86 72 23. Bloquera Carmita, Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo, mucha experiencia y escáner con tecnología de punta. Quinta Rosa, media cuadra al este, visite Calero. Guagua, su tienda de conveniencia en el bypass de Chirandega y frente al Picacho, con excelente atención, visite Guagua. Comercial Esquipula, todo en material ferretero y de construcción, además de pinturas. Visítenos frente a Iglesia Esquipulas en El Viejo. El gran Eddie Ulloa te atiende al 83 96 79 12. Comercial Esquipulas. Agromar, agroquímicos y fertilizantes, ofrece todo para la agricultura. Tenemos chapodadoras, bombas manuales de fumigación y desembolsadoras. Agromar, palitra 150 metros al norte y en El Viejo, Casa Cural, media cuadra abajo. Adelante, JJ, la buena buena. En la cadena que la trae Chepe Yu, batazo ahí por la tercera, tiene la antesalita, pasa a segunda. Un out del tiro, va a primera, le dio el corredor. 6 en primer avance, hay jugada de escogencia. Anota así la carrera número 6, hay Peter Choi. 11-6 el partido. Solamente Peter Choi. Produce carrera. Carrera producida, estimados aficionados, la página sigue subiendo. Muchas gracias a toda la gente que sigue conectada. Estamos aquí ya en el sexto episodio. Bateando Carrasco, amigos oyentes. Bateando Carrasco por el conjunto de los Cayoneros. 11 carreras a 6. Hay corredores en primera base. La señal de la cadena en vivo, en directo. A Dima Salinas, hasta Tonalá, le envía saludos. Bismar Falcón, que eleva la pelota en el cuadro interior, el bateador, el torpedero, viene hacia adelante, está llegando y la captura. Luisito Huerta para el lado número 3. Se va la bateada para el conjunto de los Cañoneros de Madrid. Se van un total de 5 entradas y media. En la pizarra luminosa de repuesto Juniet, el juego se encuentra. Atención, pues 5 entradas y media. 6 entradas completas se van. En la pizarra luminosa de repuesto Juniet, el juego está 11-6. Los Tigres vencen al conjunto de los Cañoneros. 11-6. Voy contigo, mi estimado Chepechú. La gente sigue conectándose. Carlos Pozo dice. Ana Espinosa. Más y más gente. Marlon García. Adelante, Chepechú, voy contigo. La buena, buena. Bueno, la cadena que le truena, Juan José Hernández. Muchas gracias al cuñadazo Marvin Oconoro, William Quintanín, el taxi, Félix Carilla, el ingeniero Félix Carilla en El Viejo, Julio Herrera, el conejito, doña Hilda María Juárez Catingue y Jorge Ulloa y señora Reinita Martínez están enchonaditos en el tren. Hombre, si ya pasó la hora del almuerzo. Está haciendo hambre. Distribuidora de pollo El Parqueo, pollo en pieza, entero, alitas, pechuga, conitos, muslo y huevos, media exacta, al mejor precio. Atendemos Parqueo del Business, propietario Henry Pastrana y señora Milena López Reyes. A ver, Tecnisol, energía renovable.
ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos Gasolinera Pumel Calvario, 2 y media cuadra arriba. Llámenos al 5805-9195, claro, o al Tico 8806-7194. Ingeniero Nelson Tinero, que en paneles lo primero te espera. Distribuidora Tezuateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítanos Gasolinera Santana, media cuadra arriba en Chirandega. Atiende el gran Víctor Mendoza al 5502-2775. Juan José Hernández, la buena buena. La buena es la cadena que le truena, estimados aficionados. La gente está reclamando una carrera aquí que no marca la pizarra. Y sí, efectivamente, 11-6 el encuentro. Bateando se encuentra Isaac Mondragón. Pitcher zurdo trabajando por el conjunto de los cañoneros. Listo el pitcher, ya suelta, le tira, está conectando. Hay algo elevado por el bosque izquierdo. Va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás. La pelota lo baña completamente. Este rebote en la pista de seguridad se estrella contra el muro. La van a recuperar. El hombre pasa por primera, va para segunda. Y está llegando cómodamente con un limpio doble hasta segunda base. Doblete el bandazo. Pues la pelota viaja bastante por aquí. Viaja la pelota por aquí. Yo pensaba que esa pelota iba más cerca. Kick de calidad como la motocicleta que te ofrece Torullo Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria ingeniera Karen Quesada. ¿Cómo está la carga del animalito? ¿Lo logras ver ahí? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bateando se encuentra Luisito Huerta. Listo el zurdo, lanza, le tira, mete en línea, tendida de cañonazo. Entre short y tercera base. Va para tercera base Mondragón. Dos imparables en forma consecutiva aquí frente al zurdo. Ángel Muñoz, el hombre que está trabajando por el conjunto de los cañoneros. Galgo Box Centroamérica, mercadería, documentos, encomiendas, electrodomésticos y mucho más. Llámenos al 8168-5264. Tenemos cobertura también en Estados Unidos. Estamos en Panamá y también en la Unión Americana. Ya lanza bola bajita. Bateando se encuentra. Atención, Amílcar Núñez lo hace con el número 14 en su espalda. No hay out de la pizarra. Hombres en tercera y en primera base. La segunda está desocupada. Ángel se prepara. Ya suelta bola bajita ahí adentro. La segunda. Y sigue caminando el café negro aquí. Danos uno, campeón. Ya probamos el de Chile. Vamos a probar este otro café negro, número uno. Estamos almorzando a punta de café negro el día de hoy. Y anda con galletas, amigo. Ok, ¿querés café negro, número uno? Jairo, ¿querés un café negro? ¿Querés un café negro? ¿Querés café negro? ¿Quieres café negro? ¿Ah? ¿Querés café negro? ¿Ah? Listo el pitcher, lanza four ball. Boleto de libre tránsito, estimados aficionados. Barrumba la primera base, el hombre. Hombres en segunda y en primera base. Transmite la cadena que le truena única. ¿Es el que trajiste preparado o ya le echaste la agüita? ¿Ya le echaste la agüita? No. ¿Le llegó la marea ya? Van a platicar, atención, con el lanzador. Se lo van a llevar. Esto va a ser todo para él. Estimados aficionados. ¿Eh? Queremos enviar un saludo muy especial al Diamante Negro. Al de la gorra. ¿Ah? Limpieza y transparencia con el INS, Solidaridad y Justicia Social. ¿Ah? Al Diamond Black de Arizona. Este es tuyo. Y el que va para Ganini no le vas a dar. No, para nada. Sí, hombre. ¿Qué pasó, caballete? Amigos, vamos a ver de quién se trata. Es un pitcher derecho. ¿Ah? Víctor García. ¿Cuánto valen? Ok. Espérate, no te vayas todavía. Jairo Reyes. La buena, buena. Esa es la cadena que le truena. Y nuevo lanzador Víctor García. Hacerse el cargo de la lomita. Lanzador derecho. Con el número 36 en espalda de su camiseta, va a enfrentar a Outlander Matamoros.
que encuentra la casa llena. Partido cómodo para los Tigres, 11 carreras a 6 en la parte alta del séptimo episodio. Víctor García se hace cargo de la lomita. Sigue la descripción del juego con el director de la cadena que le truena, Juan José Hernández. La buena, buena. La cadena que le truena, Melaza Reyes. Amigos aficionados, bateando, lanzando a Víctor García, bateando Oglager Matamoro. Una bola sin extraer el conteo ya, un lanzamiento pegado, la casa está repleta. Los cañoneros tendrán su último chance. La una de la tarde con 18 minutos. Lanza strike cantado. Ando el reloj que me regaló Omar Romero. El reloj que me regaló Marín. Me lo regaló Marín este. Listo, el derecho hace contacto. Lanza, le tira y abanica. No se trata de billetes, se trata de voluntad, amigo. Esa es la vida, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Ok, pues. Estamos convidando a los amigos aquí de la otra radio a un cafecito. Yo lo pago, le digo que le dé un cafecito. Entonces otro amigo me dice aquí, China, llega el billete. No, le digo, no se trata de billetes, se trata de voluntad. Solo Dios sabe cómo estamos por acá. Lanza el pitch, le tira, conecta batazo. Flojo allá, la busca, echó a Stock, se la lleva de aire para el lado número uno. Esta es la señal de la cadena que le truena única. 40. No se asuste. No se asuste, caballero. Bateando se encuentra. Atención, Jempun Argenial. Encuentra la casa repleta. Oscar, ¿qué pasa si jonronea? ¿Ah? Si jonronea, ¿llega a cuánta? A 15. 15 a 6. No pasa nada. Tendría que batear siempre, ¿verdad? Tiene que batear siempre. Profesor. Dame un cafecito, ¿eh? ¿Quiero un cafecito? Dame una vez, pues. Hace falta. ¡Profe! Anda, pues, vamos a... ¡Tome, profe! Listo, el pitcher bateando, Jim Bunger, genial. Vamos compartiendo café también con el profesor Mendoza. Viene el lanzamiento, le tira, conecta batazo a la izquierda de la segunda base. La recogió, pasó a primera y por la vía 43. Retirado Jim Bunger, genial, pero produce carrera. Empuja la carrera al número 12. Le ha duplicado la dosis. Los cañoneros tienen 6, los Tigres tienen 12. El doble en las anotaciones. Fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizado por la policía y el MTI, en el reparto Carmita. El próximo fin de semana estaremos en Carazo con el favor del Altísimo, con el que todo lo puede. Cuando usted logre algo, no crea que es el guau, que es el grande, es el Superman, no, es el que todo lo puede, es el que dice para dónde vas y dónde te quedas y hasta dónde llegamos. No se me confunda. Lo demás es pura paja, está hablando liviano, está hablando basura. Cuando usted dice, yo soy el mero perrón aquí, olvídese. El mero tatacán es el que está arriba y abajo y está en todos lados. Hombres en tercera y en segunda más, Sebastián del nuevo Mesat. El partido está 12 a 6. Listo el derecho, ya hace contacto en el box. Lanza, bola baja. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad del menor precio en un solo lugar. Víctor García lanzando. Había un pitcher zurdo, me cuenta mi papá en León. Víctor Cruz, que ha sido la curva más mortal que ha habido en Nicaragua, me decía mi papá, Víctor Cruz. Y le preguntó al doctor Oscar Lario, es cierto. Si no le crees a tu papá, ¿quién le vas a creer, jodido? Me dice. Ese es. El del Mince, Víctor Cruz. Que en paz descanse el doctor Oscar Lario Moreno. Transmisión de la cadena que le truena única en vivo, en directo, play by play. En directo desde el Estadio Santiago. Cafecito del Norte. Listo el pitcher, va al montículo. Víctor, otra vez. Hombres en tercera y en segunda base. La primera está desocupada. Ya se prepara, lanza, le tira, conecta. Batazo, de frente a Chor. Le da un imprevisto, la toma mano limpia, la malabarea. Ahí se la guarda finalmente. Imparable el batazo, estimados aficionados, para el nuevo Mesat. Transmisión de la cadena que le truena única. Atención, imparable de calidad. Como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Iglesia. San Agustín, media cuadra hacia abajo. Hay un malvado, le diste imparable. Claro que sí. Claro que es imparable si le dio un imprevisto. Ahí hay un imprevisto, tiene que ser imparable. Ya suelta el pitcher, bola baja.
Bateando a Elian Miranda con saludo para Marcos Strosman. Saludo a Marcos Strosman de parte de Elian Miranda. Limpieza y transparencia con el IN, Solidaridad y Justicia Social. Si anda por Corinto, le recomendamos que se instale en el Espigón, tu mejor opción. Tremendo sopón, cucharón que tiene el Espigón en Corinto. Lanza strike cantado. Strike de calidad como el Grupo Logístico Empremar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Saludos, el Noelio nos saluda desde allá, desde Nagarote, el Noelio. Nuestro saludo, hoy Noelio, llamame después que termine el juego al 7829-0675. Quiero hablar contigo, Noelio. Wild Pitch, el lanzamiento, lo viene a buscar el catcher. Saludos al Noelio en Nagarote. JJ, transmitirle los saludos de la Loba al número uno. Me dice Roger Oliva. Dice Roger que te manda saludos la Loba, dice. Sí. Hacerlo por mi cumpleaños, Rocarudo, hacerlo por mi cumpleaños. Sí. Hacerlo por mi cumpleaños. Me estás matando. Lanza, le tira foul, violento. La pelota va hacia atrás al parqueo completamente. Que Roger Oliva es partido, se conoce la historia, ¿verdad? ¿Será que conoce Nicaragua? Dice José Morales, dice. ¿Ah? ¿Por dónde queda Carazo? Pregunta aquí Milton Antonio Delgado. No me diga que no conoce, tío. Bueno, si te ubicas en Managua, subís el crucero. Y del crucero seguís caminando para adelantito. Ahí vas sintiendo heladito, heladito. Y ahí vas a llegar a Carazo. Increíble. No, hay gente que no conoce. Listo, el pitcher hace contacto, bateando el muchacho. Ya se prepara, lanza. Bajita de afuera. Tres bolas, 12 strike, conteo completo para pitcher y bateador. Muchas gracias a los miles y miles de seguidores. Ángelo Sánchez, también reportando. Ever Arauz, Octavio Centeno. La mejor transmisión occidental, dice Octavio Centeno. Nos acaba de ofender en este momento. Esta es la mejor transmisión de Nicaragua. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa, raza? Hay tiempo pedido, se sale el bateador. Lo protege gentilmente el árbitro principal. Estamos en vivo, en directo, play by play. Con imágenes en directo desde Santiago. Mucho esfuerzo. Lanza, le tira el bateador. El muchacho mete línea tendida de cañonazo. Anota una, viene la otra. El nuevo mensaje entrando a la registradora. Y el juego ahora se coloca 15 carreras a 6. Imparable del muchacho. Remolca par de carreras y sigue la mata dando. Saludame a mi mamá, Mayra Serrano. Doña Mayra le manda saludos a su hijo, Francesco. Nuestro saludo para Doña Mayra de parte de Francesco. Hay hombre en primera base y aquí viene el hombre de los dos cuadrangulares y del doble. Lleva de 3-3, un doblete, par de cuadrangulares. Pegará tres jonrones Trujillo en este juego. Lo hará el Tigre del Norte. Listo el derecho, se prepara, ya suelta bola afuera. Hay una canción de Camilo Sesto que dice con el viento a tu favor. Allá por el del fielder es invitación para jonrón, parece. Aquí estamos en directo. Tendrá un último chance el conjunto de los cañoneros. El marcador ya se abultó. Listo. Suelta afuera, mala. Lo bueno está en librería Chinandega, el mayor surtido y calidad de menor precio en un solo lugar. Oigan a todas las empresas. Si andan buscando uniformes para sus empresas, vayan a Bordarte Chinandega. Estamos en el reparto Monserrat, antiguo restaurante, dos cuadras hacia el norte. Se le escapa la pelota, el catcher va hacia atrás, va el corredor para segunda base. Seis en segunda, hay wild pitch. Y el wild pitch para la gente que está aprendiendo esta nota es lanzamiento descontrolado del pitcher. Para la gente que está aprendiendo este rollo, cuando es papol, es cuando el catcher no tiene, logra tener control del envío. Hay error del catcher. Y cuando es wild pitch, el lanzamiento descontrolado, eso dice literalmente. ¿Ah? Wild pitch es un lanzamiento descontrolado del lanzador. Y lo repito para que no se me olvide a mí, no crea que me la sé toda, yo me muero mañana y termino aprendiendo. Listo el pitch, ya se prepara, lanza, strike cantado. Strike de calidad como el Grupo Logístico Empremar, operador de comercio internacional, calidad hecha servicio. Aquí está la cadena que le truena el mambo, le truena la matraca. Play by play. Desde el Estadio Santiago, en la tierra del profesor Mendoza, presúmalo, hombre probo, correcto, de transmisión diáfana, nítida, lanza, four ball, boleto de libre tránsito, estimados aficionados. Así era,
A Rubén Darío le hacen puya en España. Aquí en Nicaragua dicen Rubén Darío era un borracho. Por favor, qué clase de respeto. Y me lo dijeron en Darío una vez. Aquí tenemos al profesor Mendoza. No conocemos de algo que pueda empañar su imagen. Se supiera. Presúmalo. Orgullo de Somoto. Lanza el pecho, le tira 40, batazo a la izquierda. Antesalista no puede, la pelota se va de hacia el jardín izquierdo. Milton O'Connor conecta imparable y sigue la mata dando. Se vuelve a llenar la jaula de tigres aquí. El segundo indiscutible que conecta a Milton O'Connor. Somos un equipo. Se levanta William Juárez, Cardén el mano. Va a traer un corredor emergente en primera base. Supongo. Porque van a traer al Chocoyo a relevar. Entonces va a meter a un menor, ¿no? Vamos a ver a quién va. Bueno, cualquiera de los tres puede salir. Ah, vienen a traer a un bateador emergente. Sí, porque ha sido corredor emergente. 15-6. Iván Celedón, para los que han preguntado. Así como lo veis, flaquillo, el muchachillo, ha sido campeón bate 2 años consecutivos en el béisbol mayoral de Chinandega. Tiene 19 añillos el muchachillo y las agarra todas. Y además de ser campeón bate en las últimas 2 temporadas en la mayoral, fue All-Star en el campeonato nacional allá en Valpaisillo. Así es que aquí viene el joven Chichigalpino a batear de emergente. Lo trae William Juárez con la casa repleta. Hay 2 outs. Angel sigue. Víctor García sigue trabajando por el conjunto de los cañoneros. La casa está repleta, hay 2 outs. 7º episodio en su parte alta. Ya lanza, está encantado. Este café está mejor que el otro, ¿viste? El otro, el chile, lo miré que era pura salsa y pimienta, sí. Sí, de salsa y pimienta. Este cafecito lo siento, el toquecito está más ahí, está en el punto. Listo, al derecho, ya suelta afuera, un gran esfuerzo del receptor del conjunto de los cañoneros. Atención, es Ferretería Lolita, somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo Oriente 25, van al norte. ¿Es mejor o no? ¿Ah? ¿Es mejor, verdad? ¿Es mejor, sí, verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Dicen todos los amigos que sí. Lanza el pecho, le tira 40, batazo sólido por el jardín derecho. Bien colocado el right field hacia adelante, llegando y capturando para el lado número 3. Le dio con solidez aquí. Celedón hizo muy buena conexión a zona cubierta en el right field. Amigos aficionados, se va este episodio larguísimo, productivo para los Tigres de Chinandega. Se va la parte alta del 7º, la jaula quedó repleta de Tigres. La pizarra indica, atención Armando Nieto, la pizarra de repuesto Juniet. 15-6, los Tigres vencen a los cañoneros que vendrán a su última bateada. Repuesto Juniet distribuye todos los accesorios y repuestos que tu vehículo necesita. Chepe Chubo y contigo, adelante, la buena. Bueno, la cadena que le truena, la institución más grande y deportiva de Nicaragua. Síguenos en YouTube y Facebook como la cadena que le truena única. Distribuidora Texoateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visítenos, abrimos todos los días, de lunes a domingo. Gasolinera Santana, media cuadra, arriba en Chinandega. Llámenos al 5502-2775. Ahí está mi broqui. Ahí está mi broquili. Víctor Mendoza. Ferretería Flores 1 y 2 Block. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores. Ofrece todo para su construcción: herramienta, electricidad, pintura, cemento, hierro, tubos PVC, zinc y mucho más. Atendemos todos los días. Ferretería Flores número 1. Panadería Morelia, media cuadra al norte. Ferretería Flores número 2. Esquina de las Pelotas. Media cuadra arriba Chinandega, pídanos al 8872-2503. Ferretería Flores 1 y 2 y Bloquera Flores, lo mejor para su construcción. Celsarria, sí, visite Celsarria. Venta de teléfono, accesorios, reparación, liberación, flasheo y más. Necesitamos trabajadores femeninos para venta en Celsarria y un técnico en reparación en Celsarria, frente al Parque Las Rosas en Chinandega. Y atiende Miguel Mendoza y Francis Arria. Adelante, Juan José. La buena.
es la cadena que le truena a Chepe Chua, amigos aficionados del béisbol. Vamos al último chance del conjunto de los cañoneros. Pierde 15 carreras a 6. Christopher Godoy en el uso de la palabra. Listo, el derecho Sevilla. Lanza, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico Empremar, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Señal nítida nos dice Marco Cordero, Octavio Centeno. Saludos muchachos de la cadena. Atentamente Cerrucho. Abanica la brisa, se va por la vía del ponche. Atención, aquí hay un out a dos outs del triunfo. Va rapidito esto. ¿Cuánto llevamos de juego? Number one. ¿Eh? ¿Va lento o va rápido? 2 horas y media de partido ya. Dice Roger Oliva, dice. Lo perdonó porque tenía, andaba fiebre número uno. No pudo con Rapibus. Toda la historia se la conoce en Nicaragua entera, número uno. Sí, hombre. Hacelo por mi cumpleaños, Rocarú. Hacelo por mi cumpleaños, le decía. ¿Ah? Desespera, en medio de la desesperación. ¿Ah? La ansiedad lo agobiaba. Lanza el pitcher, le tira, está conectado, un elevado. Se la va llevando el viento, se la va llevando el viento, se la lleva el viento. Va para segunda base y llegó a segunda. Doblete de viento. Fíjate que la tenía localizado, ¿viste? Ah, mira los árboles, mira los árboles. Enfócate los árboles allá, Jairo. Jairo, enfócate los árboles allá, ¿ves? En el fielder, por los tubos. Ahí se mira cómo se bambolean las ramas de los árboles ahí. El bamboleo de las ramas allá en la cúspide, en la cima, en la copa, en la punta. ¿Eh? Amigos aficionados del béisbol, ¿cómo se bailan? Decían los viejitos de antes, decía mi abuelita Celia. ¿Cómo se bailan las ramas ahí arriba? Corredor en segunda base, bateando, amigos aficionados, está Roger Morales bateando. Lanza, le tira y abanica el primer strike. Toda la historia se la sabe en todo el mundo, número uno. Estamos en el último chance, le decimos a Yolmer. Gracias por estar conectado. Ahora Roger Oliva se hace chancho, también hizo su chanchadita por allá. Patazo de cañonazo por el jardín central. Dobla por tercera, viene para la goma. Y la gente celebra aquí la carrera número 7. 15 a 7, imparable. De calidad como la motocicleta que te ofrece Toroño Motor. Iglesia San Agustín, media cuadra hacia abajo. ¿Ah? Las banderas te indican de dónde está el viento. Sí, las banderas también están ondeando. Del center hacia el jardín izquierdo. Efectivamente. Y en aquellos tiempos, en los 70, Vicente López lo que hacía, paraba el juego para pedirle el lanzamiento. Y agarraba tierra ahí en el home play y le hacía así Vicente López. Y entonces la tierra jalaba para acá. Entonces Vicente se movía para acá y ahí le pedía al catcher. El maestro Vicente López, que en paz descanse. Pero defensivamente el más completo se llama Julio Vallejo. Me disculpan. Lanza el strike. Una bola, un strike. Josué Mairena en el uso de la palabra. Lleva una encuesta, el catcher más defensivo. David Hodgson dice que se queda con Vallejo. Orlando Cuevas me dice que se queda con Vallejo. Ya suelta, bola alta. Pero si yo discuto con mi papá eso, mi papá me va a decir que Canana Sandoval. Hay corredores en primera base, no había Canana yo. Sí, hombre. En Ferretería Lolita somos los primeros en el ramo ferretero, antiguo variedad, 25 varas al norte. Un saludo a la gente ahí en el taller Luax. Nuestro saludo a la gente en el taller Luax. Sí, en el Luax. Nuestro saludo cordial a Eddie Martínez ahí. Y a todo su personal con mucho cariño. Desde Somoto le saludamos. Lanza y tira foul ahí por la banda izquierda. Si va a viajar, hágalo con Schubert Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de visa y paquetes turísticos nacionales e internacionales. Ahora que estuvimos allá en el clásico, nos llamaban de Schubert Tour y me dicen un día antes, ya está su prechequeo, no va a hacer fila en el aeropuerto. Llego al aeropuerto y solamente mostré el teléfono y pasé directo a abordar el avión sin ningún problema. Schubert Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. Dígame. Quieran, ¿verdad?, dar un tour por Taller Luax, a dar un tour donde ahí encuentra objetos, billetes, botella, fotos antiguas en Taller Luax. Lanza el pitcher, le tira foul. No sabía yo que Eddie Martínez era numismático. No sabía yo. No, pero es que es numismático. Él es el que colecciona los billetes. Que colecciona moneda, billete.
No sabía que tenía viejo, billete viejo. Patazo lento, lento, lento por la segunda base. Ahí tiene el camarero, recoge, pasa primera y por la vía 43 se marca. Amigos aficionados, el lado número 2, a un lado del triunfo se ha colocado el conjunto de los Tigres de Chinandega. Llegamos, ¿cuánto llevamos? 10, 12, 2 horas con 35 minutos de juego. Chocho, ese paso. Bueno, veremos qué pasa en el segundo encuentro. Estamos en la recta final del partido. Lo sentimos mucho, trajimos un cariño, pero vamos a ir por él cuando termine este juego. Lanza, le tira foul. Bateando se encuentra, atención amigos aficionados, Eddie Lagos bateando. Corredor en la segunda base. Si usted anda por Corinto, anda en la playa ahí en Corinto, le recomendamos que vaya al Espigón. Hay un pescado que la cola le sale del plato. Tremendo pescadón en el Espigón. Batazo por el shortstop. Tiene, pasa a primera y por la vía 63 se completa el tercer out y finaliza de esta manera el partido, estimados aficionados del béisbol. Victoria de los Tigres de Chinandega con marcador 16-7. Ya vamos a entrar con el resumen del partido el día de hoy. El equipo de los Tigres de Chinandega, atención, envió a batear de manera oficial a un total de 28 hombres, anotaron un total de 9 carreras, todita, a ver, 9 carreras, los Tigres de Chinandega, y a ver, 16 carreras, 16 carreras batearon los Tigres de Chinandega, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 imparables, 20 imparables batearon los Tigres de Chinandega, ¿ah? Sí, 20 imparables, 20, sumale los imparables ahí, solamente los imparables, sumale hermano, nada más, 20 imparables, mientras tanto el conjunto, atención de los cañoneros, ¿qué pasó Ramón? ¿Cómo estamos? Mientras tanto los cañoneros de Madrid, 36 hombres a batear, 7 carreras, 5 imparables, 13 hits. La victoria se le adjudicó, atención, Walter López, apunta en el revés para Donald Acevedo. No hay salvamento aquí, no hay salvamento, el marcador está súper, súper ajustado. Vamos a platicar con Próspero González, ya que anda por aquí Popeye, vamos a platicar con él. Voy a hacerme un poquito para acá, regálame, espera ahí, voy a sacar la cosa por acá. Próspero, 20 parables el día de hoy del equipo de los Tigres aquí en Somoto. Sí, yo creo de que independientemente de todo, los muchachos poco a poco van reaccionando al trabajo que se les está observando. La preocupación de mucha gente, es, aunque sea lo que sea, Jen tuvo una buena colección, la otra sola bomba, y de ahí donde sale la situación. Me dijiste allá después del juego en Chinandega que no había pegado imparables, me dijiste, hay que tener un poquito de paciencia con Jen, va a agarrar el ritmo, me dijiste. No, poco a poco va a ir agarrándolo. ¿Hoy batió 3 hits? Por lo menos vos miraste lo que hablaba con los otros muchachos, los técnicos, pues. Eso me gusta, que él está observando las finalizaciones de los lanzamientos. Eso a él lo va a hacer salir más a flote, más rápido, y eso para conveniencia de él, pero acá para conveniencia del equipo. Bueno, yo creo que él, agarrando el ritmo, imagínate solamente la eliminación cómo va a ir. Pues. Yo creo que él, a nosotros lo estamos tomando como un gran refuerzo, y ya por todo el mundo sabe por dónde venimos, pues, para los otros refuerzos. Oye, estamos jugando, como vos mirás, estamos jugando a como se debe. ¿Para qué? Para que ya los muchachos se vayan acostumbrando a ganar, y si se pierde, pues ni modo, pero sí a buscar cómo sacar los juegos que se vienen. No importa la distancia del estadio, el Tigre del Norte jonronea por el Ray, jonronea por el Led. Por lo que sea, yo lo he dicho. Tiene pobre ese chaval, dicho. Poder como él, hablando con Elian, no tiene poder, pero yo creo que él dice que está. Entonces lo ponemos a carcajear, y la verdad es la cosa que... ¿Y tiene más poder para vos de los dos? No, este muchacho Trujillo. ¿Trujillo? Yo creo que sí, y a él se lo dije, al mismo Elian.
vos tenés fuerza, pero este muchacho tiene un poquito más fuerza que contigo. Lo que estamos trabajando con Trujillo es de que no escatime. Por donde venga el lanzamiento, que haya su swing normal, porque él con su fuerza que tiene, la bola va a surgir. Déjame felicitarte por el trabajo que estás haciendo como entrenador de bateo del equipo. No, yo creo de que esto poco a poco, los muchachos, si vos has venido analizando JJ, estos muchachos de hoy en día ya no se tardan tanto de agarrar el tiempo atrás, tardaban para caminar, ¿no? Fíjate en Isaac, 2-3 años y a dónde anda, en el mismo muchachito. Jorroneando con la base llena. El Mondragón. Dos. Incluso Matamoro. Arriba de 300. Va avanzando y ahí viene para arriba ya, que estamos trabajando con él también. Y las conexiones que está dando ahorita el muchachito Conor. Si vos mirás, esos muchachos han venido avanzando de 1 a 2 años. Pero inmediatamente. Entonces, eso es lo que se quiere y eso es lo que se necesita trabajar y seguir trabajando con ellos para que en la otra vuelta estemos como tenemos que estar, alineados en una sola línea. Vos sabés, lo agotador, lo hiciste como pelotero y lo sé ahora como entrenador, como training de bateo del equipo, lo que cuesta en estos viajes, lo cansado que es dar por todo Nicaragua. Un saludo a la gente ahí, a la cámara, para que escuchen la cadena viajera que anda por todos lados con ustedes. Un saludo a la cadena que le truena y sepan, la única radio que he visto que hemos andado donde, mordiendo la tortilla, como nosotros decimos. Sigan adelante, que nosotros vamos a seguir adelante. Y espero que en la segunda vuelta la gente nos siga a como se debe. Fajándonos ahí y ellos fajándose junto a la parte de nosotros, apoyándonos, que eso es lo que necesitamos para que los muchachos estén más activos. Noel Arenas detiene el partido, se van a llevar a Marlon Abea. Poneme efecto de jonrón, Juancito, ahí ahorita, alistámelo. Bien, están trayendo a Próspero González aquí. Nos encontramos en vivo, en directo desde Venezuela, en el torneo en Maracay, Venezuela. En directo, sale Marlon Abea del partido. Noel Arenas trae un emergente, Próspero González. El pitcher hace contacto, aquí viene el lanzamiento para la goma. Le tira Próspero, conecta un patazo largo en línea. La bola se va. Y... ¡truena la pelota! Próspero González. Donde el Real Maestro, el porteño Jarquín. Mirá cómo se me eriza, yo recuerdo muy bien. Es el porteño, que ese estadio era grande y que fue en línea que la sacaste. En línea, en línea. Ah. Arribita de una entrada del Rayfielder. Ahí fue. Salvaje. Eso fue son... Un saludo para Epifanio Pérez, porque Epifanio se la metiste allá por la torre del Rayfield. ¿Te acordás de ese batazo? Ese batazo me acuerdo yo. Leo. 96. En la oscuridad se perdió, no se vio que le hizo así la pelota, sino que se perdió. Se perdió ahí a la parte de los bombillos. Aquí hay power, señores. Amigos, vamos a ir hasta la cabina. Regresamos luego con más del partido de fondo. La cadena viajera sigue aquí. Adelante, la buena.